Thank you.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí un día más. Jesús, que nos escribe desde Salamanca, está por ahí perdido por la estepa salmantina. Zapa, muchas gracias por esa suscripción, 2 meses ya a través de TwitchLine. Ya sabes que toda suscripción hecha en directo se lleva de regalo un cofre de Streamroots que tienes en tu cuenta de la colección básica, muchas gracias. También está por aquí Bureisho desde Hoyo de Manzanares, Luis Rey, bienvenido. Jobs, ¿qué tal? Javier SR, Go to Mythic, buenas noches también. Zurita, Miguel Onganiza, un hombre que me gusta mucho, hace tiempo que no te veía por aquí. Shadow Blade, buenas noches. Moon, bienvenido también. Y Emufa, genial, justo para comenzar el directo de la mejor manera posible con esa pedazo de raid, muchísimas gracias Emufa y a todos los que miren de su parte. Y Bigfoot empieza fuerte, diciendo que el súper está roto. Jesús desde mis tierras, ah bueno, eres de tierras salmantinas, no sabía eso. Kezkak, muy buenas noches. Aticol, bienvenido también, ¿cómo estamos? Kien314, Epicus, buenas. Blas de Lezo, bienvenido. Y por supuesto Bigfoot, bienvenida, buenas noches. Wilson Becerra, Gab, Milhouse, Macarn, Marco Oriak, Nandi, Marquesito, muchas gracias a todos por estar ahí. Y por supuesto también a Warkrul por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes, bienvenido. Esperemos que sea el principio de una larga amistad. Te voy a regalar un cofre de Streamlabs, ya sabes, como agradecimiento por hacer esa sub.
y lo tienes en tu cuenta. No, no tienes cuenta de Streamlabs. Vale, pues lo miraré y me pondré luego en contacto contigo para hacerte llegar el cofre, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la sub. Y Bigfoot con la carta de Chuck Norris dice: he dormido solo 4 horas, así que hoy no sé cuánto estaré. Bueno, lo que puedas, no te preocupes. Espero que el examen saliese bien. Conan Rey, buenas noches. Precisamente esta tarde, mientras salía a correr, he estado escuchando un podcast dedicado a Conan. No tiene nada que ver, supongo, con tu nombre, ¿no? Pero bueno, es un detalle. Me ha salido el nombre y me ha venido. ¡Ey, hoy, Mufa! Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la raid. Cromo, bienvenido, buenas noches. Mongored 2.0. No, mira, ayer ya jugamos Monored y la verdad es que, por el motivo que sea, yo no tengo mojo con la baraja, ¿vale? O sea, no es que sea difícil de jugar o la jugase mal, ¿no? Es que no tengo buena y buen feeling con ella. Bigfoot dice: ¿examen? Bueno, siguiente pregunta. Vale. Ya dijiste ayer que no lo llevaba bien el examen de hoy. ¡Ey, Matthew! Con la carta de Catwick el machito. Me flipa el llavero. Gracias, señor del buzón. Me alegro de que ya hayas abierto tu buzón y hayas visto lo que te llegó, ¿no? Porque Matthew el otro día le salió una carta de Streamlutz que le enviaba a su casa un sobre de Zendikar Rising, ¿verdad? Y le venía con un regalito extra. Javi dice: a ver, cuando llegues a Mítico en construido, harás Road to Mythic en limitado, que te ve draftear y los vídeos de YouTube y ayudan bastante. Es que es... yo qué sé, a lo mejor sí. Voy a jugar este mazo esta noche, por cierto, este mazo de zombies. Ahora lo vais a... mazo de zombies, de histórico, de cementerio, nevado. O sea, no puede tener más cosas. Zombies, nevados, de cementerio. O sea, este mazo me parece que es una locura de divertido y de bonito. Bueno, no me parece que sea el mejor mazo de histórico. Y creo que se puede mejorar bastante, pero me parece súper original. Luego lo vais a ver. No sé si voy a seguir jugando. No, no es creación propia. Lo he visto por ahí de un loco que llegó a Mítico con él. Y se lo he copiado. Bueno, se lo he copiado y lo he modificado entero. Es que no sé si me ha... Es que jugué mucho limitado cuando salió. Subí desde bronce 4 hasta platino 4 y no he vuelto a tocarlo. Si os dais cuenta, no he vuelto a jugar más limitado. No sé si voy a seguir jugando más limitado. Cuando lleguemos a Mítico en construido ya me lo plantearé. No lo sé todavía, ¿no? No, el mazo no es creación mía. Lo he visto por ahí. Ojalá pudiese crear yo una maravilla como esta. Pero no, no la he creado yo, pero me parece una locura. Y lo que sí quiero es mejorarlo. Yo ya lo he retocado un poco, ¿vale? He hecho algunos ajustes al mazo tal como era antes. Y lo que yo creo que necesita son los confiscar pensamientos dentro del mazo, ¿vale? Y a lo mejor empujón fatal o algún tipo de removal o interacción con el rival dentro del mazo, ¿no? O algo que le dé evasión a tus criaturas, no sé, algo más. Pero es cuestión de tiempo retocarlo y ver cómo mejorarlo, ¿no? Sí, por eso dice que parece más o menos budget. Es un detalle en el que no me he fijado. No sé cuántas raras lleva. Pues mira, lleva 4. Estas son obligatorias. Se pueden dejar 3, quizás. Bueno, 3. Vamos a poner que son 3. ¡Ey, Lalins! Muchas gracias por esa sub a través de Twitch Prime, que hace saltar el tren del hype, por cierto. Te voy a regalar un cofre de Streamlutz que tienes ya en tu cuenta de la colección básica como agradecimiento por esa sub. Muchísimas gracias. Buenas, Aiño. ¡Ey, Nailaiki! Muy buenas noches. Dice: ánimo, domingo, te quedan 12 días para el Mythic. A ver, a Mítico voy a llegar pues entre hoy y mañana seguramente. Lord Bolívar, muy buenas noches y muchas gracias por esos 8 meses. Se dice pronto, ¿eh? 8 meses conmigo, 8 meses aguantando. Me tienes mucha moral y por ello te voy a regalar un cofre de Streamlabs de la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Ya digo, muchísimas gracias por esos 8 meses y de suscripción de nivel 2, ¿vale? Ojo, que lo iba a decir ahora. Ojo, poca broma, suscripción de nivel 2, 8 meses. Muchísimas gracias, Lord Bolívar, por todo ese apoyo gigante que hace siempre. Se agradece un montonazo. Y Matthew dice: reconoce que Mongored necesita más seso. Más seso que el mío. Que yo no llego, ¿no? Ni a Mongored. A ver, lo visteis ayer. Ayer no es que la baraja no funcione o que yo la juegue mal. Ayer lo que visteis es que jugué 12 partidas seguidas. Y de esas 12 partidas no salí en ninguna de las 12 en Best of One. En Best of One no salir significa que vas a perder el 70% de las veces, por cierto. Salí segundo 12 veces seguidas con ese mazo y encima hice 8 o 9 mulligans, creo que hice, ¿no? Alex, muchísimas gracias. Ya he visto que me has leído mi mensaje de Discord, que he visto antes el comentario. Muchas gracias por esos 150 bits. Muchísimas gracias. No tengo afinidad con Monored, efectivamente, como dice Wilson Becerra. ¡Ey, Shoes Michael! Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Dice Lord Bolívar: gracias a ti por las horas de diversión, gracias a ti por el apoyo. Si te diviertes conmigo, pues mejor, claro, por supuesto. Albert, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Megabyte, buenas noches. Un ratín por aquí antes de raid. A ver, Javi dice: ¿merece la pena gastar comodines en la mono white agro de estándar con la maza, Álvar, etcétera? Sí, yo creo que sí. A ver si la voy a subir a YouTube esta semana próxima. Esta semana ya no, porque esta semana la tengo ya... Bueno, a lo mejor sí me cabe.
A lo mejor esta semana me cabe. Voy a subir la mono white agro con el rollo de Alvar, que os apasiona. Alvar, ya sabéis que no es santo de mi devoción, de hecho ni lo llevo. ¿Cuántos Alvar tengo? Es que encima Alvar es mítico. Ugh. ¿No tengo ningún Alvar? Sí, alguno tengo que tener. A lo mejor lo he escrito mal. No, llevar a tilde, ¿verdad? Llevar a tilde. Y como este juego distingue la A con tilde de la A sin tilde. Ahí está, tengo dos, bien. ¡Ey, Lalins! Muchísimas gracias a la 300 bits. Muchísimas gracias por esa pedazo de donación. Que me imagino que hace que el tren del hype alcance el nivel 3. Estamos a puntito de alcanzar el nivel 3 del tren del hype. Muchísimas gracias, Lalins. Fer, buenas noches también. Sí, lo he pensado, Fer, el zombie clásico, el comandante zombie este que da +1/+1 a todos los zombies. Lo he pensado, pero luego es que no cabe. Es que ya llevas el otro zombie que se juega desde el cementerio directamente. Pues mira, probaré. Ya digo, lo voy a subir a YouTube, quizás no mañana, quizás el jueves puede ser, o el viernes, no sé cuándo. Pero la White Winnie y le meteré un par de Alvar, ¿vale? Os voy a hacer caso. Ya sabéis que yo no soy nada fan de Alvar, ayer estuve criticándolo como carta, no me parece que sea muy buena. Pero por vosotros, le voy a dar una oportunidad. Quitaré los himnos gloriosos de esta versión, seguramente, y lo dejaremos más a Alvar y maza de los... de las aerorruinas, perdón, quería decir. Yo creo que le haremos un poquito de ese estilo. Dreju, buenas noches. Y Kezkak también, que no se había dicho nada, por cierto. Es buen mazo, mono white. Sí, ahora ya sí que ha quedado bien. Ya han salido muchas cartas que lo han posicionado muy bien, ¿no? Kazansky también dice que Alvar está bastante bien en ese mazo. Se puede jugar el Salvador múltiples veces. Ah, lo sé. Al final os voy a tener que hacer caso. O sea, es que al final sabéis más que yo de esto. Es así, en realidad. Es la realidad. A ver, dice Dreju que el meta es un poco mono white, mono red, Sultai. Pues habría que intentar. ¿Y qué pasa con las Gruul aventuras? O las Gruul, las Nayas aventuras estas con las cartas nuevas de... Se han olvidado de ellas, ¿no? Hay que buscar un mazo que gane a esos tres. Y quizás Bribones va bien contra los tres mazos, la verdad. No, no va mal. Preston Friedel, buenas. Gracias por esos cofrecicos, Nen, menor que tres. Menor que tres, dice. A Monchakai, muy buenas noches. Muchas gracias por pasarte. Y disfruta de los cofres, a ver si te salen cosas buenas. Jesu, muchas gracias por esa donación de 100 bits desde la estepa salmantina. No sabe ni dónde está. Si pasas por mi pueblo, avísame, que pilla cerca. Ey, cocinero pero gamer también, por esos 300 bits, impresionante esa donación, 100%. Muchísimas gracias, Verón, también gracias por ese follow, bienvenido. Y muchas gracias a todos porque habéis hecho saltar por los aires el tren del hype. Hemos alcanzado el nivel 3 del tren del hype. Muchísimas gracias. Y venga, Jesús se suma. Muchas gracias, Jesús, por esos 100 bits. Tengo una cosa para ti, ya lo sabes. Así que no hagas locuras, que en cuanto te vea te la voy a dar, ¿vale? Lo que tengo que darte. Pues muchísimas gracias, nivel 3 del tren del hype. Gracias por todos esos bits y todas esas suscripciones. Es increíble. Buenas, Torna. ¿Qué tal? Bienvenido. Y a Mosogui también. Buenas noches. Y Movie Spotting, que no sé si te había saludado, creo que no. Ey, Rapsolo, tú sí que eres guapo. Muchas gracias por pasarte a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dice a Monchakai, te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. Solo falta que digas eso. Otro también súper guapo ahí. Alito, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, pues como os digo, vamos a jugar este mazo, ¿eh? Me voy a volver loco. A ver, lo he jugado y he ganado... Creo que he jugado 5 partidas y he ganado las 5 partidas con él, ¿vale? Y diréis, ¿cómo? Este mazo de zombies con Narfi... Es que ya lleva este comandante de zombies que da +1/+1 a todos los zombies. Y se juega desde el cementerio directamente. Por 3 es un 4-3. Es que es bastante potente. Y lo puedes rejugar desde el cementerio todas las veces que quieras. Lo malo es que es legendario. Una pena que sea legendario. Sharky Ucles, buenas noches. Nandi, buenas noches también. Bienvenido. Isaías, buenas noches. ¿Qué dice? A ver, Nandi. Yo estoy jugando el mazo de colosificación y me estoy llevando una sorpresa porque el rival no se lo espera. Silver Cage lo juega siempre y gana siempre con ese mazo. Y siempre lo lleva mítico con ese mazo, ¿eh? Ojo al mazo de colosificación. Silver Cage lo lleva defendiendo meses. Kental, muy buenas. Evil Try FM también, bienvenido. Muchas gracias a todos por estar ahí. Venga, yo creo que vamos a empezar a jugar. Histórico, clasificatorio. Voy a jugar Best of One. Ya sabéis que soy más jugador de Best of One porque me parece un entorno más casual, porque me gusta más el ir jugando partidas constantemente distintas. Cada partida, cada 5 minutos, pues cambias de rival, cambias de mazo, de enfrentamiento, y eso me gusta. El Best of 3, a ver, que cuando hay que jugar algo más serio y más competitivo, pues jugamos Best of 3. De hecho, este jueves hay torneo. Ah, bueno, no lo había dicho, aunque lo intuiríais, supongo, ¿no? Lo intuiríais. Este jueves, ¡ey, Jesús! Gracias por esos 100 bits, muchas gracias por esa donación. Este jueves tenemos torneo de histórico, va a ser, ¿vale? Best of 3, al mejor de 3. Y... no es muy buena mano realmente, pero bueno. Azorius Auras, dice Dreju. Sí, ya sé que sois grandes defensores de Azorius Auras.
A mí no me parece que sea un buen mazo, aunque quizás este sea un buen momento para ese mazo, para el momento en el que está histórico ahora. Ah, se nos han ido dos Narfis al cementerio. Este bicho, por cierto, el mazo no lleva azul, no puedes jugarlo desde la mano. Yo creo que en este tipo de situaciones, en líneas generales, lo que te merece la pena es robar, ¿vale? Entonces voy a jugar a Salta Criptas y vamos a robar. Y Lord Bolívar. A ver, dice que quede para estándar, recomiendo. Yo qué sé. A ver, hay una serie de mazos buenos en estándar. Lo he dicho hace un ratito, no sé si ha sido Dreju, creo, ¿no? Ha sido Dreju. Hay una serie de mazos en estándar que son los que son dominantes y los más jugados ahora mismo. White Winnie, Sultai y Mono Red. Entonces ahí tienes las tres... Nos hemos robado dos escalofríos por la columna. Ya es mala suerte, ¿verdad? De hecho, vamos a robar antes de nada. A ver si robamos la tercera tierra. Si robamos la tercera tierra, esto se va a poner fresquibiri, fresquibiri. Ahí está la tercera tierra. Amigos, tenemos la tercera tierra. Ahora la pregunta es... Yo creo que Timaret mola más. Azul, verde, trébol, ¿vale? Nos enfrentamos a un mazo de aventuras, eso es evidente. Exilio el encantamiento, ponemos otro zombiito. Y Husmik, muchas gracias por esos pedazos de 500 bits. Agradecen un montonazo, madre mía, vaya pedazo de donación. Tremenda. Todo lo que decía, que el mazo que te guste, pues esos tres son buenos. Yo diría la White Winnie, ¿eh? La White Winnie la veo súper bien ahora mismo en estándar. Diría esa. Fácil, rápida, muy ganadora. Muy ganadora. La recomendaría bastante la White Winnie en estos momentos. No estamos teniendo mucha suerte con lo que está yendo al cementerio, porque nos hemos robado los Creeping Chill, ¿vale? Los escalofríos por columna, en lugar de tenerlos en el cementerio, los hemos robado. Lo que sí voy a hacer es meter esto en mesa, y nuestros zombitos pegan un poquito más. Vamos a empezar a pegar ya, que ya va siendo hora. Bueno, pues eso, Husmik, muchas gracias por esa pedazo de donación de 500 bits. Tremenda. ¿Y ese trébol? ¿Qué pasa con este trébol? Estamos en histórico, ¿eh? En histórico es legal el trébol, ¿no? Lo prohibieron en estándar, nada más. Yo creo que sí. Yo creo que el Narfi este es mejor que el Barón de la Muerte, que el zombie típico de toda la vida que ya conocíamos. Madre mía, la que nos está dando el rival, ¿eh? Con el trébol de la buena suerte y los gigantes. Bueno, muchísimas gracias a todos por esas donaciones, esas suscripciones. Nivel 2 completado, nos hemos quedado en el nivel 3 del hype. Muchísimas gracias. Joder. Solo ha ido Morraya al cementerio. La verdad es que no hemos tenido mucha suerte con ello. No me deja responder a mi propia habilidad, porque a lo mejor podríamos haber puesto esto en juego directamente. Bueno, no pasa nada, tranquilos. ¿Sabéis una cosa? Los necrófagos estos vuelven desde el cementerio al juego si he ganado 3 vidas este turno. Y tenemos 1, 2. Así que me parece que es un buen momento para hacer así. Directamente. Entrenar vida de 3. Y vuelven los dos zombies del cementerio al juego. Yo creo que es una buena forma de aprovechar el mana este turno, ¿no? Quizás teniendo... A ver, quizás me estoy arrepintiendo ahora mismo. Porque me estoy dando cuenta de que como tenía 3 cartas en mano, si hubiese jugado 2 cartas en mano... Si hubiese jugado las dos momias, le habríamos pelado la mano. Y yo no me habría descartado nada demasiado importante. Wow, la verdad es que le ha salido brutísimo, ¿eh? El trébol desde el principio... Pues no podemos hacer nada contra Lugin. Tiene 7 de mana... Bueno, se lo vamos a quitar de la mano, eso sí, el Lugin. Eso sí es la buena noticia. De hecho, las dos cartas de la mano se las vamos a quitar con las dos momias estas. Marto, buenas noches, ¿qué tal? Y Sergio Rodriñu, bienvenido. Ozymandias también, buenas noches. Amosowi, bienvenido. Demian Robe, ¿qué tal? Bueno, muchísima gente que está entrando ahora al directo. Muchísimas gracias a todos. ¿Reyerta de los Goros Rojos se ha buscado? ¿Por qué? Lo que no se imagina es que viene esto. Lo que no sé es si vamos a tener alguna opción de ganar esta partida, sinceramente. Me voy a quitar los necrófagos, porque los vamos a devolver al juego más adelante con escalofrío por la columna. Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien quitarle de la mano las dos cartas que se ha buscado. Ha sido, como mínimo, ha sido gracioso. Buenas noches, Exodeth y Maraxus también, y Saidakdag. Bienvenido también, por supuesto. Muchas gracias a todos.
Hey, enhorabuena, Exodeth, que dice que acaba de subir a mítico con White Winnie. Pues mira, precisamente hace 5 minutos alguien preguntaba qué mazo recomiendo para estándar y dije White Winnie, mono blanca. Pues mira, y es justo con el que has llegado tú a mítico, así que clava. Phalanx Surge, gracias, bienvenido. Bueno, como solamente aguantan 3. Tenemos 5 de maná. Supongo que habría que jugar esto, ¿verdad? Sería lo suyo. Lo malo es que, fijaos, no tenemos la posibilidad de hacer doble hechizo en ningún momento. Eso es lo malo. Nah, obviamente atacamos. Meteremos en mesa Narfi y ya está. Perdemos los dos bichos, pero bueno, él también pierde sus dos bichos. Y con el Creeping Chill devolvemos del cementerio. ¿Cuántas cartas me quedan? Me quedan 27 cartas en el cementerio nada más, ¿eh? Vale. Otro trébol y... ¡Wow! Va a tener muchas tierras el rival, ¿no? Va a tener muchas tierras. Nos puede jugar... Buscar una isla, efectivamente, para poder jugarlo a Aronzuelos. El mazo este no lleva ningún removal. O sea que si ganamos tenemos que simplemente sobrepasarle al rival. Sobrepasarlo. ¿Se podría hacer el pago de Narfi a velocidad instantánea? Sí, claro. Lo he hecho a velocidad instantánea. He atacado y durante la fase de ataque lo he puesto en mesa. Lo que decía antes, que el problema de la mano que tenemos es que tenemos hechizos muy caros. Supongo que el escalofrío por la columna parece una idea razonable, ¿verdad? Tenemos hechizos muy caros. Podríamos haber hecho doble hechizo, Regisaurio más Necrófago. Pero ¿sí cuál es el problema? El problema es que él va a jugar un gigante de habichuelas que es un 10-10 y mi 7-6 va a parecer pequeño a su lado. Lo bueno es que mis bichos los puedo volver del cementerio al juego, ¿vale? No me importa perderlos, no me importa que me bloquee con el gigante, ¿no? Tiene 5 y 3, 8 y 2, 10, 11. Tiene 11 de mana. Así que puedo hacer doble hechizo, pero ya os digo, a mí me sale gratis atacar. Le quedan solo 6 vidas. ¿Os imagináis que ganamos esta partida después de todo lo que ha hecho él? Ha hecho de todo, ¿eh? Ha hecho una burrada, ¿eh? Podríamos incluso sacrificar para robar carta. Pero no lo voy a hacer. Creo que voy a atacar. Simplemente. Me quedan solo 6 de vida, ¿sabes? Lo malo es que va a tener 2-11-11 es el siguiente turno. Pero aquí sí vamos a hacer por lo menos doble hechizo este turno. El asaltacriptas y el necrófago o algo por el estilo. Vale, nos hace el bloqueo que menos nos importa de todos, porque este lo podemos devolver al juego cuando queramos. Vale, lo dejamos a 2 de vida. Y hay que hacer doble hechizo. Y J. Coyote, gracias por ese follow, bienvenido. Tenemos que hacer doble hechizo. Podríamos jugar incluso el Regisaurio. Lo que pasa es que, a ver, tener dos bloqueadores gigantes, ¿vale? Me da igual un Regisaurio que esto. O sea, van a hacer lo mismo, básicamente, ¿no? Las altacriptas pone tokens. Voy a jugar a las saltacriptas, voy a jugar el necrófago por si ataca, chum bloqueo y robo con el necrófago. Voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Si ataca, chum bloqueamos. Ojo que va pegando de 6 en 6 con los ladronzuelos, y va a tener dos bloqueadores y nosotros tres atacantes con un más uno, más uno. Oh, no. Oh, no. Se nos acabó la partida. Pone tres tokens, uno, uno. Ah, tres bloqueadores. Ya se acabó la partida aquí. Se nos acabó la partida. Bueno, podemos bloquear bastante, de todas maneras, y robar cartas. Le quedan 2 de vida. Si robamos un Creeping Chill, ganamos también, es cierto. Así que va a bloquear y robar. Nada, solo ataca con las voladoras. Entonces, ¿qué hacemos? Robamos directamente, ¿no? Buscamos la victoria con esto, ¿no? Vea, vamos a robar. Está bien. Toque mortal, ¿eh? Ojo. Creeping Chili, ganamos.
No, qué mala suerte. Jesús 500 juega la OTR. Estaría guay, la OTR nos podría venir de lujo. Tenemos 5 de maná, lo justo para hacer esto. Esto entra girado, por cierto, desde el cementerio. Esto es un 5-5, podríamos jugar este. Nos quedan 15 de vida. Y descartarnos con el asalta criptas y poner un 2-2. Vamos a hacer esto, sí. Voy a descartarme el último Narfi con el asalta criptas. Y ponemos un 2-2 en mesa para poder bloquear lo que sea. A ver cómo ataca primero, a ver cómo ataca. Y el Barbas, buenas noches, el Barbas, ¿qué tal? Que no lees mi mensaje canjeado, tenemos que hablar al terminar tu stream. Bueno, ya, mañana mejor, es que cuando termine mi stream va a ser muy tarde. Yo creo que vamos a ganar la partida. Aquí quedan 21 cartas. Entre estas 21 cartas tiene que haber algún Creeping Chill, creo. No, no he mirado si queda alguno, la verdad. Ahora que lo pienso. Vamos a robar. Vamos en busca del Creeping Chill. Tenemos que descartarnos del Narfi, claro. Pantanito por ahí. No puse el 2-2, por cierto, al final. Con el asalta criptas. Porque opté por robar con el necrófago. Me parece también mejor idea, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a poner el 2-2 ahora, descartándome el pantano. Y, hey, Deus Dani, un saludo enorme, ¿qué tal? Bienvenido, Meser, buenas noches. Jugamos esto, le descartamos la última carta de la mano, que vete a saber qué es lo que tiene ahí. Una tierra. Y bueno, nos quedan 8 de vida. Espérate. No nos mata, ¿no? Creo que no nos mata, ¿no? Tiene 6 atacantes y tenemos 4 bloqueadores. Ay, va, nos pega justo 6 y 2, 8. Es justo, justo, nos mata. Es letal. ¡Ey, cierva! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Me alegro de verte por aquí. ¿Cómo estamos? Sí, estamos muertos. Estamos muertos. Si decide atacar con todo, estamos muertos. Creo que no nos salva nada. Ay, no tenemos mano. O sea, todo esto está en el cementerio. Ah, hemos estado a tiro de Creeping Chill. Oh, qué mala suerte, ¿no? Un escalofrío por la columna más y ganábamos. Lo hemos dejado a 2 de vida. Ay, qué buena partida, me ha encantado. Robo, buenas noches, bienvenido. Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis por ahí. Pues nos lo mata, ¿vale? No puedo hacer nada. A ver si no ataca con todo. Que no ataque con todo. No se ha dado cuenta de que tiene daño letal. Bueno, muchísimas gracias a Monchakai por esa sub. Muchísimas gracias. Bienvenido a la familia de subs. Te voy a regalar un cofre de Streamloots, ¿de acuerdo? Como agradecimiento por esa sub que tienes ya en tu cuenta. Mucha suerte con él y muchas gracias por el apoyo. Cocobscure, muy buenas, bienvenido. Royal Orleans dice que le gusta la idea de la baraja, que si la veo competitiva, yo creo que sí. Creo que es mejorable, ¿vale? Yo creo que esta partida, por ejemplo, con algún removal, algún confiscar pensamientos o algo que diese evasión, la podríamos haber ganado perfectamente. Vale, creo que se ha dado cuenta de que gana, atacando con todo. Justo, ¿eh? Daño letal justo. Una pena. Daño letal justo. Se demoró un poco, pero sabe sumar. Justo, justo, justo a cero. La verdad es que el mazo ha dado una buena sensación. Al rival le ha salido todo. O sea, ha hecho una cantidad de jugadas. Por eso digo que a este mazo como le falta optimizarlo. Yo voy a estar estos días trabajando en este mazo. Y de hecho es posible que sea el mazo que juegue el jueves. Es posible que este jueves juegue este mazo en el torneo. Hey, caballero del Vicario, buenas noches, bienvenido. César Pablo también, bienvenido. Edson Peralta, un saludo. Periculero, buenas noches también. ¿Cómo estamos? Me gusta mucho el mazo.
Es la primera partida que pierdo con él, ¿eh? Solo digo eso. Me voy a tener que quedar esta mano. A ver. Junta muchos hechizos de coste 3, pero estos te los quieres descartar. Realmente, ¿no? Así que a lo mejor durante esta misma noche hacemos algún ajustillo al mazo. No me lo puedo creer. Esa jaula nos hunde. Bueno, no nos hunde del todo, pero nos fastidia muchísimo. Esto es inútil, o casi inútil. Oh my god. ¿Sabéis quién gana a ese mazo? Este señor gana a ese mazo. Y Jesús dice, todo el mundo poniendo F en el chat, let's go. Mana jaula contra mi mazo de cementerio, anda que... Si robamos tierra, atacamos con el refugio, ¿eh? Le quedan 7 de vida, ¿vale? Le quedan 7 de vida. A ver qué es lo que tiene. ¿Le da para Lugin? 4. No me lo puedo creer, le da para Lugin. Le da para Lugin en el cuarto turno. Sabéis que ganamos igualmente, ¿verdad? Le matamos el Lugin. Luego va a tener bloqueadores, ¿eh? No sé si matarle a Lugin ahora que podemos o intentar matarle a él. Esto por 2 se activa. Vamos a intentar ganar. Le quedan 3, siguiente turno Creeping Chill. Ay, va claro, si tengo el Creeping Chill, siguiente turno ganamos. Si lo acabo de decir, el Creeping Chill. Le quedan 3, le hacemos 3. Tiene ganas, claro, claro. Pues joder, he estado tontísimo, he estado despistado. Yo digo, hay que matar a Lugin. La obsesión no de Lugin, el Lugin. No hacía falta. No, que ahora gana vidas. ¿Veis cómo no era tan fácil la...? No era tan sencillo como parecía. ¿Veis cómo no? Como tendríamos que haber pegado a Lugin. Ahora ha ganado 4 vidas. ¿Veis, listillos? Madre mía. Diréis que es que tengo mala suerte. Pero no, no es mala suerte. Es casualidad, es que tiene la vida. De todas maneras, seguimos pegando, ¿eh? Lo que pasa es que tiene 2 piedras mentales. O sea, es decir, va a robar 2 cartas extras. Y también tiene el Edro de almacenaje. Va a robar otras 2 cartas más. O sea, es muy posible que juegue algún hechizo incoloro y gane más vidas con el monumento abandonado, claro. Ese es el problema. ¿Ves? Roba cartas. Bueno, de hecho tiene 3 piedras mentales. Dice Amosogo, y va, una carta en mano y tenía justo esa. Bueno, pero yo tenía la duda de atacar a Lugin o no. Pues mira, tendría que haber atacado a Lugin. Sí, la verdad es que ha tenido suerte. Ha tenido justo la única carta que le salvaba la partida. La única. Sube a 5 de vida. Y pone un bloqueador que es 4-4 por esto. Bueno, si robamos... Nah, robemos lo que hemos perdido. ¡Boom! A Moncha, que haya canjado esta carta. ¿Cómo rima el colega? Ha remado mucho. Ah, y Pagli Salva también, buenas noches, bienvenido. Zambi, un saludo también, bienvenido. ¿Cómo estamos? Chapo Vargas, un saludo. Bienvenidos todos, muchas gracias. Sí, la verdad es que yo no había caído en que tenía el Creeping Chill, ¿eh? Si me hubiese dado cuenta, yo también habría atacado de primeras. Dije, espérate, claro, 4 y 3 son 7, ganamos. O sea, yo creo que sí, que lo correcto era atacarle a él y no a Lugin. Lo que pasa es que a veces la jugada correcta no te da la victoria, pero la jugada correcta te da la victoria en el mayor porcentaje de ocasiones, ¿no? Y eso es lo importante. Lo importante es que ganas la mayoría de las veces. Así que creo que hicimos la jugada correcta, pero no acompañó la suerte. Para el equipo olímpico de remadores, totalmente. Half Pariax, buenas noches. Y Apocalipsis Now también, bienvenido. A ver, carta de Stream Lutz con animación todo guapa. La culpa es del Suffler que no quiere que ganes. Exacto, la culpa es del Suffler. Totalmente de acuerdo, el Suffler me tiene manía. Vale, creo que va a hacer el doble asalta criptas para robar cartas extras y Regisaurio de tercer turno. Parece que va a ser una White Winnie, ¿eh? Ah, no, es una Azorius Auras, claro, un mazo de Auras. Pues no tenemos un buen mazo contra Auras, realmente.
creo que es un pairing malísimo para nosotros. No voy a hacer asalta criptas este turno. Vamos a atacar simplemente. Voy a jugar la momia al menos para descartarle una carta. Nos descartaremos el necrófago. Pero creo que esto pinta muy mal, ¿eh? En cuanto juegue un aura de aquí de la mano, ya empieza a robar cartas, esto empieza a crecer. Y no creo que podamos frenarlo, la verdad. Chapo Vargas pregunta, ¿crees que el mercader de Teros iría bien en este deck? No, el mercader, el comerciante plomizo de Asphodel, quiere decir. El comerciante, ¿no? El mercader será ese, ¿no? No tiene en este mazo ningún tipo de sentido. Bueno, algún tipo de sentido puede tener muy recóndito y tal, ¿no? Mira, encima tiene la mejor aura posible, la que da vínculo vital. Algún tipo de sentido puede llegar a tener, pero no creo que merezca la pena en absoluto, porque de hecho la idea del mazo no es llegar a costes 5, es quedarse en menos, ¿no? Devoción tampoco tiene mucha. El único coste que tiene el mazo es coste 1 negro. No tiene costes dobles negros, así que no tiene mucho sentido. Sí, histórico está muy bonito. La vamos a conceder, no podemos ganar a esto. O sea, es imposible. Histórico está muy bonito, hay mucha variedad de mazos, muchos estilos, lo que sea. Bueno, a ver si cogemos carrerilla y empezamos a ganar partidas, porque las 5 partidas que había jugado antes las había ganado y ahora llevamos las 3 partidas que he jugado aquí ahora, en directo las he perdido. Así que, bueno, un poquito de mala suerte. Como me la maravillaría yo, tenía que hacerlo. Como me la maravillaría yo, tenía que hacerlo. No sé quién ha sido, porque ha sido mensaje anónimo. Vale. No es buena mano tampoco, ¿eh? Amon saca y dice Tongo. Tongo, efectivamente. Últimamente, cada vez que me pongo delante de la cámara, no gano una, ¿eh? Buenas noches, Budjin. ¿Qué tal? Bienvenido. Y Edson Peralta con la carta de Gatwick el machito. Ánimo que hoy llegamos a Mítico. Mira, hoy va a estar muy complicado llegar a Mítico, pero vamos a intentarlo. Mira, es el mismo mazo. El peor pairing imposible, como ya hemos dicho antes. Pero bueno, no hay que tomárselo a mal, hay que tomárselo con calma, poquito a poco. Tenemos una buena noticia. La buena noticia es que le ha puesto la perspicacia a un Alceide. Mientras que no le dé volar, podemos bloquearla y matarla, es Alceide. Bueno, mientras que no juegue un perro u otro Alceide, la verdad es que tiene bastantes posibilidades de poder protegerla. Y si ha hecho esto es porque la puede proteger, supongo, o porque la va a potenciar aún más, ¿no? Mal. Rayito de Vallecas, 17, gracias por el follow, bienvenido. Negro. No he entendido muy bien la jugada, ¿eh? No he entendido muy bien por qué ha hecho eso nuestro rival. Bueno, supongo que voy a atacar, ¿eh? A lo mejor pegando ganamos. Vamos a meter un 7-6 en mesa, a ver qué podemos hacer con él. Haunting Voyage, dice Cromo. A ver que lo mire, ¿qué es eso? Que no sé qué es eso. Mira, pues ya vuela, ya nos la ha liado. Ah, carta de Kaldheim. Pero esa carta cuesta 6. No, es una carta que no pega nada en este mazo. Este mazo es para hechizos de coste 3 o 4 a lo sumo, ¿no? Como muchísimo, ¿no? Me voy a quitar la momia y me voy a dejar lo demás. Por si podemos intentar a ganar con lo demás. Aquí, a ver, la única buena noticia que tenemos, la única cosa positiva en esta partida para nosotros es que pegamos mucho, ¿vale? O sea, que le quedan 12 de vida y representamos daño letal el siguiente turno, porque pegamos 16. Aunque gane 3 vidas, lo matamos igualmente. E incluso si robamos tierra, tenemos otros 3 daños extras. Vamos a ver. Ya no lo matamos. Este turno al menos. Joder, yo venía con toda la ilusión del mundo para jugar este mazo aquí en el canal, porque había ganado todas las partidas que había jugado con él, pegando palizas por doquier. Y ahora me pongo con él y pierdo todas, ¿eh? Nos quedan 8 de vida, pega 7. Ey, descarta una carta primero y luego la otra. Y Jesús con la carta de la tortuguita. No puede ser de otra manera, tenía que ser así.
Pues creo que si no tiene nada. Espérate, podría haber activado el refugio. Y también matábamos con el refugio. Pero no ha hecho falta porque hacemos así y ya está. Espero que no ganara una vida de alguna manera rara. Bueno, a ver, tenía el refugio, ¿eh? No le hemos atacado, le podríamos haber atacado con el refugio. Torna dice, te gana la carrera llorando. Gano yo la carrera pegando de 14 con los regisaurios putridos. Ahora counter. Bueno, volvemos a subir a Diamante 3. Pues no hemos perdido todas, ¿vale? Corrijo. Había dicho, hemos empezado perdiendo todas. Pues no, no hemos perdido todas. Hemos ganado esta partida bien ganada. Aunque efectivamente no le ha salido a él nada. O sea, realmente hacer un Alseide y ponerle un par de auras me parece que es muy pobre para lo que hace ese mazo. Torna decía, no te tenía fe, perdón, no, no te preocupes. Yo tampoco tenía fe, yo también estaba diciendo que ya había perdido. Le podríamos haber hecho un daño más. Con la tierra, pegando con la tierra. Salimos nosotros, la mano es bastante buena y vamos adelante. El mazo es muy bueno, realmente. O sea, lo que pasa es que ha habido un poquito mala suerte y las primeras tres partidas las hemos perdido. Ahora ya por fin hemos ganado la cuarta. Y vais a empezar a ver esto en acción. A ver si tenemos un poquito de suerte y pillamos la carrerilla buena. Y vais a ver que gana muchas veces de cuarto turno. Con salidas de este estilo, de muchas criaturillas al principio, el Narfi y ganas. Roja, blanca. Con salir por la fuerza. Eso es lo que más me sorprende. Voy a hacer asalta a criptas. Lo que no sé es si robar. Yo creo que sí, ¿no? Creo que para hacerle un daño, pues para eso robo carta y ya está, ¿no? Huele a Winota, dice. Huele a Winota. Qué cacofónico, ¿no? Huele a Winota. Sí, podría ser una Winota, pero el salir por la fuerza, nada. Yo creo que es un mazo de hechizos. Un mazo con el. ¿Cómo se llama el diablillo este? Que es un 1-2 que gana más 3, más 0 con cada hechizo. Lo que me extraña es el color blanco. Porque generalmente es con azul, en todo caso. Winota está prohibida, nos recuerda Torna en el chat, es cierto. Winota está prohibida en Historic, pero no en estándar, que es un poco extraño, pero esas cosas pasan a veces. Este bicho es chungo, ¿eh? Es un mazo de hechizos. Lo que no sé es por qué blanco. Voy a atacar. Voy a dejar que no bloquee. Sí, esto lo juego, lo pongo en juego, el Narfi. Lo pongo en juego y si bloqueas te lo mato. Y lo que no sé es si jugar el Regisaurio este turno, ¿eh? Vamos a jugar el Regisaurio, why not? Igual lleva Boros Charm. No, no creo. El blanco para la saga podría ser, dice Churika. Pues sí, tiene toda la lógica. Mazo con Virgie, ¿eh? Ya no ataca. ¿Por qué será que no ataca? Nos descartamos una momia. Jugamos tierra de turno. Lo malo es que es 3-3. Creo que igualmente me renta atacar con todo. Le quedan 11 de vida, ¿eh? Atacamos con todo y metemos en mesa el Narfi y el Errante. Perdemos el asalto a criptas. Ah, no. Si lo bloquea con el 1-2, no lo perdemos. Puede que sea un mazo de combo. Claro, es que tiene que bloquear para no perder la partida. Le quedan 11 de vida. Yo voy a meter dos bichos más en mesa. Vale, se ha quedado con Virgie viva, lo cual huele mal. Huele a combo. La conservo porque te la voy a liar. Ojo que nos la lía. Mazo de hechizos. Virgie. A lo mejor lleva el enano y las runas. Lleva el enano y las runas, puede ser. El enano ese que reduce el coste de las runas a uno podría ser. Emisaria. Con esto gana maná. Qué tocho, ¿eh? Juego una emisaria y tengo 3 de maná. Gasto. ¡Oh! Otra emisaria. Madre mía. ¿Cómo se lo monta el amigo, no? Tiene 4 de maná. Vale, enfrentamiento de los escaldos. Tiene 2 manás en el pool. 2 rojos, por cierto. Y ha robado 3 tierras, bien jugado. Y una chispilla, que no hace nada ahora mismo. Y tenemos daño letal, porque le quedan 5 de vida. Bueno, no es letal. Ah, sí, es letal. Con la tierra. No me acordaba. Tenemos la tierra con la tierra, sí es letal. Bueno, Nelek, buenas noches. Gracias por haber estado. Descansa, cuídate. Un daño a las altacriptas.
Tiene dos rojos en el pool, claro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Jesús, ¿por qué? Vale, digo, ¿por qué Jesús ha expulsado a Javi durante 10 minutos y solamente ha dicho buenas noches? Se ha equivocado, has hecho ahí un misclick. Casi pierdes la partida por ese misclick, Jesús. Digo, de repente, baneo ahí tochísimo además, ahí, ¿por qué? Que me he equivocado, dice Jesús. Ya, que le tenías ganas, di la verdad. Le tenías ganas a Javi. Por cierto, si van tres cartas al cementerio con las proveedoras del suturador, digo con todo. Si van cartas al cementerio con las proveedoras, no las va a bloquear, lógicamente. Pero sí. Vale, no sé de qué va el mazo del rival, pero tenía una pinta curiosa, ¿no? Esa Virgie con el enfrentamiento de los escaldos. Olía mazo de... Aunque no jugaba ni una sola runa. Quizás no llevaba las runas. El enano y las runas y todo eso, ¿no? Pero, ojito, claro. Pensad una cosa. Juntas Virgie con el vaporeador a la fuga, que puedes quitarle contadores para ganar mana rojo. El mazo de combo de runas, dice Arrast. Vale, si tú lo sabes, lo has visto ya, lo conoces. Buenas, Víctor, por cierto. Y gracias por la información. O sea, ¿sabes con certeza que era el mazo de combo de runas en histórico? ¿Se está jugando también o qué? Yo es que no lo había visto en histórico. En estándar sí, pero en histórico me ha pillado un poquito más por sorpresa. Bueno, ya estamos empezando a ganar. Dos partidas seguidas ganadas. El problema es que es muy dependiente, supongo, de Virgie o de lo que con lo que combe, ¿no? Dice Amosowi que no lo ha visto ni en estándar. Yo en estándar sí que lo he visto un par de veces. Lo que no lo he visto es funcionar bien, pero verlo sí lo he visto. Vale, primer turno, segundo turno, está bien. Ah, vale. Arras dice que lo tiene montado en estándar y que supone que será así. Elfos. Elfos está fortísimo. Elfos es el otro mazo que quiero traer al canal. Yo creo que Elfos nos gana, de hecho. Un Creeping Chill, qué guapo. Toma. Empezamos con drenar vida de 3. Creo que Elfos nos gana, ¿eh? Sobre todo saliendo él, porque... Saliendo nosotros tenemos alguna opción, pero saliendo él... Y estas fundas, qué guapas, qué chulas. Ya es un 2-2. No sé si bloquear, ¿eh? Incluso, ¿eh? Venga, no. No vamos a bloquear esta vez. Tritónida o proveedora más asaltacriptas. Es que no veo ninguna opción de ganar esta partida, sinceramente. Voy a seguir el camino de las proveedoras del suturador. Y robaremos carta, ¿eh? No voy a atacar. Quiero robar carta con la salta... Qué bueno es la salta criptas, ¿no? Qué carta más desproporcionadamente buena. Bueno, y compensada, no está rota. Simplemente es buena, ¿no? Pau Bulit, buenas noches. Y Pepe Luchocho, buenas noches también. ¿Qué tal? Bienvenido. El Foss está muy fuerte, la vamos a traer. No sé si... quizás para mañana o un día de estos. ¡Ey! No ataca siquiera. Nos tiene miedo. Debería girarlo automáticamente si solo tienes 3 zombies, ¿no? Que no me haga hacer los clics, qué pereza. Ah, no hemos robado la tierra, chavales. ¿Me la juego e intentamos robar tierra? Esto es un 6-5, ¿eh? Me la voy a jugar. I can't believe it. Vamos a jugar esto y le quitamos al menos una de las cartas de la mano. Nos descartamos un Narfi, que no nos importa. Hoy la arena está tonto, dice Amosowi. A mí conmigo lleva tonto un par de semanas. Llevo un par de semanas muy raras el Magic Arena con el Shuffler. Como que lo han cambiado. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que algo han tocado. Algo han cambiado. Se nota que algo han cambiado en el sistema de aleatorización. Este es el bicho que gana en Elfos, claro. Y Arras dice todo el mundo poniendo F en el chat. Let's go. Voy a volver a robar. No puede ser.
Voy a hacer doble hechizo otra vez, ¿eh? Podría no haber atacado y haber robado otra carta más. Voy a hacer otra proveedora. Que tira otras tres cartas. Mira, una tierra se ha ido. Y el asalta criptas. Vale, inevitablemente nos tenemos que comer este ataque de 6. Por cierto, ¿esto qué hacía? Cuando controle 4 o más criaturas, al final del turno le da la vuelta y da mana infinito. Vale, o sea, ya tiene mana infinito y ya le puede dar más 2 a todas sus criaturas el siguiente turno. Lo bueno es que no da arrollar, da toque mortal, lo cual no es tan grave. Nos quedan solo 6 de vida y tenemos que bloquear sí o sí a esto. No me lo puedo creer. Hemos perdido sencillamente porque no puedo ni jugar siquiera esto. O sea, puedo hacer esto, ¿vale? Giro 3 zombies. Este, este y este, por ejemplo, ¿vale? Robamos una tierra. ¡Ey! La tierra llegó. Le costó, pero llegó. Y juego el Regisaurio, que es lo único que podría bloquear al campeón de la hoja de acero. Bloqueamos aquí. Bloqueamos 3. Nos pasan 2. Nos mata. Tiene daño letal. Y Jesús pide disculpas. Me imagino al becario de los programadores preguntando: ¿este botón para qué sirve? Mientras toca el mando del Shuffler. Tiene daño letal, porque tiene mana infinito con esto. Bueno, infinito, ya me entendéis. Vamos a ver cómo nos gana, ¿vale? Vamos a ver la pegada, cuánto pega. Además, eso, cada vez que un elfo entra en juego bajo su control, que no sea ficha, crea una ficha. Ah, no dice que sean fichas. Pueden ser fichas. Ah, vale. Y se dispara también con fichas. Siempre que uno o más otros elfos entren al campo. A ver si se le olvida atacar. Bueno, aunque se le olvide atacar, tampoco podríamos bloquearlo. Bla, bloqueamos ahí, bloqueamos aquí. O sea, puede matarnos de muy diversas maneras, ¿vale? Nos puede matar convirtiendo en 5-5 sus bichos con el pastor de alosaurios. O dando más 2 con el maestro. Y aún así tiene daño letal de sobra, ¿vale? O sea, no tiene ni que hinchar. Pero yo quería que hinchase, yo quería que me pegase de 40. Qué triste, qué soso. Qué soso, ¿no? El mazo de elfos es el otro mazo bueno de histórico nuevo que ha surgido ahora con Kaldheim, y con la prohibición de Uro estos mazos se van a ver muy beneficiados, yo creo, ¿no? ¿Sabéis cuál es la carta que menos me gusta del mazo? El Regisaurio Pútrido. Creo que es la peor carta del mazo. Si tuviese que modificar el mazo, seguramente quitaría los Regisaurios, porque te pueden dar alguna partida random como ocurrió antes, pero en líneas generales no suele darte la partida. Y estamos teniendo mala suerte con las tierras. El mazo lleva 22, ¿eh? Nos estamos quedando atascados en 2 tierras, muchas partidas. Montaña, ¿eh? Voy a empezar con la proveedora del suturador. Para no ponerle en bandeja un removal o lo que sea. Y los Creeping Chill se van a agradecer. No ha ido ningún Creeping Chill. Tenemos uno en mano, por cierto. Ah, bueno, sí, para obviamente la carta estrella del mazo y tal, pero también me lo hace la momia. Lo que pasa es que la momia es un 2-2 y esto es un 7-6, claro. Podríamos jugar la momia ahora mismo, pero creo que voy a hacer la de antes. Juego las altacriptas, juego el errante. Me quedo bloqueando con la proveedora si ataca. Y intentamos... ¡Ay, que entra girado! No me he dado cuenta. Daba igual la jugada, ¿no? No iba a poder robar nunca. Yo ya estaba pensando, ¿robo carta? Ah, pues no robo carta. Vamos a bloquear. 3 cartas al cementerio. A ver si sale tierra. A ver si robamos tierra, quiero decir, mejor dicho. Ha ido una tierra al cementerio. A ver si tenemos un poquito de suerte. ¡Toma! ¡Ahí está esa tierra! Esa tierra, como mola, se merece una ola. Mira quién viene, el amigo de los niños contra monorretes. Bueno, el Regisaurio. Si tiene una chispa, nos va a matar en respuesta a un bicho. La verdad es que él no ha jugado nada, ¿eh? Ha jugado 3 montañas y 2 emisarias. Y ahora un choque. O sea que no tiene nada, vamos. Vale, doble choque, te dejo yo un 7-6 en mesa. Por si te interesa. Creo que es un poquito más grande mi 7-6 que tus 2-2s. Vale, nos tenemos que descartar de el Narfi, por supuesto.
Tiene dos cartas en mano, Juaya, es mala suerte. Nos hemos robado dos escalofríos por la columna. Cuatro tierras enderezadas. La verdad es que el rival no ha jugado a atacar, ¿eh? No ha jugado nada. No sé si meter el Narfi o no. ¡Ey! ¿Cómo? ¿Bloquea con los dos? Vale. Y V Víctor, gracias por el follow. Bienvenido. No he entendido por qué ha bloqueado así. No hago nada. Me quedo enderezado. Juego el Narfi al final del turno. Este rival no sabe cómo entiende cómo funciona esto, ¿no? Esto es un zombie. Le damos más uno... ¡Madre mía! Well played. Le hacemos BM, le pongo buena. ¡No! ¡No! No sé si lo tenía pensado o ha sido casualidad. Pero le ha salido bien. ¿Cuántos tengo de estos de los que vuelven del cementerio? Uno. Dos. Pues bien, ¿no? Entonces, me han dicho que bien, ¿verdad? Me han dicho que los Creeping Chill molan en este mazo. ¿Habéis visto cómo mola esto? Y a Moncha que dice, me gusta tu mono negra. Muchas gracias a Moncha Kai. Sabía que te gustaría. A lo mejor esto. ¡Zas en toda la boca! Efectivamente, Jesús. ¡Zas en toda la boca! Me han hecho un zas. ¡Zas en toda la boca! Un zas entró acá. El rival ha jugado la peor monored de la historia. Parece mi monored, la monored cuando la jugaba yo ayer, que no ganaba ni una, que eran así todas las manos. Es que no juegan nada. Buenas, Galbak, bienvenido, ¿qué tal? Y Samurai también, buenas noches. Yobis Will, buenas noches, creo que no te había saludado, ¿verdad? Nino Melón, buenas noches. Hola, Ceño, dice. Buenas noches, ¿cómo estamos? Me gusta mucho este mazo, me parece súper bonito. Y lo que decíamos antes, ¿es un mazo free to play? O barato, al menos, con pocas raras? Yo creo que no, espérate, es que lo he estado pensando y he dicho, espérate, que lleva bastante raras, si lo piensas. Llevas cuatro saltacriptas, que son raros. Esto es raro, o sea, llevas aquí seis raras. Cuatro raras más, ya lleva 10 raras. ¿Esto es raro? ¿Qué timo? 14 raras. 18 raras. No son muchas, podría ser peor, la verdad es que está muy mal la cosa. ¡Hey, DuckTales DJ! Buenas noches, bienvenido. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos alguna modificación? ¿Qué es lo que cambiaríais del mazo? A mí es que me gusta todo de este mazo. Ya os digo que me quitaré los regisaurios. ¿Para qué? Para reducir un poco los costes del mazo y hacerlo más bajo. Y le metería... Yo quitaría los cuatro regisaurios. Y de hecho, quitaría dos tierras más. Quitaría un refugio y un pantano para meter cuatro confiscar pensamientos. O sea, yo quitaría seis cartas. Metería cuatro confiscar pensamientos y quizás un par de empujón fatal o algo por el estilo. El castillo no puede llevarlo. Juanta, buenas noches, por cierto. No puede llevarlo porque es un mazo nevado y necesitas todo el mana nevado para devolver Narfi. Y el castillo no vale para devolver Narfi al juego y es muy importante. Y para activar el refugio anónimo. Hay un par de razones, ¿no? Algún fatal push, sí, confiscar pensamientos. El problema también es que el mazo lleva 22 tierras, pero porque quiere hacer muchas cosas. Quiere hacer esto, quiere hacer hechizos de coste 2, de coste 3, robar... Bueno, quiere hacer muchas cosas. Vamos a jugar un par de partidas más. Seguramente hoy no lo vaya a modificar durante el directo. Oh, me gusta mucho esa idea, Jesús. Dinga dinga, gracias por el follow, bienvenido. Jesús dice, mete el que devuelve un bicho de coste 1, 2 o 3, ¿no? El reanimador ese. Está muy bien, es buena idea esa, ¿eh? No me parece ninguna tontería. Y Jesús a canjear la carta de Gatwick, el machito, el que da toque mortal a los zombies para morir. El que da toque mortal a los zombies. Ah, bueno, tú dices el comandante. ¿Sabéis cuál es el problema? Que el mazo lleva mucho peso de coste 3 ya, ¿eh? Yo no metería nada más de coste 3, de hecho quitaría. A ver, M. Reiros o Mr. Eiros, no sé. Muchas gracias por el follow, bienvenido. Azul rojo. Me da miedito esta tierra. Porque pienso en combo. Pienso que va a ser un mazo de combo. Esta tierra la veo en mazos de combo. Más que en cualquier otro tipo de mazo. Azul roja. Puede ser un mazo de hechiceros. Goblins con azul. A Monchaca y toma nota. A ver qué trama nuestro rival. Podemos incluso descartarnos el Narfi y poner un token 2-2. Así de bueno es el saltacriptas. De hecho, lo voy a hacer. Porque ponemos un 2-2 que puede bloquear a su Fisgón evidente si quiere atacar. Ojo que viene trasgo instigador.
tiene Trasgo Astuto en mano. Yo creo que nos va a ganar, ¿eh? O sea, tiene mala pinta esto. ¡Ey, Satimipo! Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Y Juanta dice también la tierra mítica de Zendikar, ¿no? La que devuelve criaturas del cementerio al juego. O tierra de pagar tres vidas a Monchakai. Toma nota, jeje. No sé para qué llevará el azul, pero es evidente que azul lleva el mazo. La gente tiene que leerse estas cartas. Se ha notado que se ha parado a leerla porque no sabe muy bien lo que hace. Obviamente no bloqueamos. Vale, tierra. El problema de esta partida es que Goblins, es que fijaos, no vamos a poder hacer nada. Va a llenar la mesa de dos doses contra esto y esto. Nos va a arrollar, nos va a pasar por encima. En cualquier caso, yo voy a atacar, él no va a bloquear, lógicamente. Y vamos a jugar doble bicho. Juego de tierra, perdón. Vamos a jugar la Tritónida y la Proveedora, a ver qué sale. Nada. Y además podemos robar carta con las Altacriptas, además de bloquear. Bueno, al menos se ha ido un necrófago de estos al cementerio. O sea, la Tritónida le va a chantar un poquito, ¿no? A la hora de atacar. Viene otro Trasgo Instigador. Que lo juega desde el top de gratis. Bueno, de gratis no, pagando el mana, pero con el Fisgón evidente, lo cual lógicamente son dos doses con el Cacique Trasgo y eso es muy bueno, ¿verdad? No ataca. Nos va a ganar, ¿vale? O sea, esta es una risa de satisfacción momentánea. No va a durar mucho mi satisfacción porque creo que nos va a ganar casi seguro. O sea, veo imposible ganar esta partida tal como está ahora mismo. Lo tenemos un poquito achantado a él, también es cierto. El problema es que él llena más la mesa que nosotros por culpa de este Fisgón evidente. Podríamos jugar el Narfi y atacar. Pero es que ni eso nos sirve. Jajaja, voy a atacar solo con este, a ver qué hace. Podríamos salvarlo, ¿vale? Metiendo el Narfi en mesa, y de hecho lo voy a hacer. Creo que merece la pena. Creo que merece la pena salvarlo. Así ya tenemos el Narfi en mesa y tenemos un montón de bichos que, bueno, quieras que no, pues pegan. Robaremos otra carta extra con las Altacriptas y siguiente turno hacemos doble hechizo. El problema... Otro Fisgón evidente en el top. Le da mucha ventaja de cartas. Se nota que no lleva ningún removal este mazo. Lo que estábamos comentando antes, que a lo mejor algún Fatal Push podría venir bien, ¿no? Es que, ha tenido suerte con estos. Son justo lo que más nos fastidia. Siguiente turno, si juega tierra, tiene 6 de mana para el Muxus. No creo que ataque, ¿no? No, no ataca. Robamos cartita. Freskibiri. ¿Cómo veis atacar con todo? Yo lo veo regular, pero lo vamos a hacer. Quizás con las Altacriptas no. Sería un bloqueo fácil aquí, ¿vale? Pero todo lo demás se lleva algo por delante. Ya, probemos suerte. Es que, a ver, si le doy más tiempo, va a hacer Muxus y se va a acabar la partida. Entonces atacamos con todo, que cometa algún fallo en los bloqueos, si es que puede cometer algún fallo que no puede. Hacemos doble bicho, tenemos 5 de mana. Supongo que jugaremos la... Ah, podemos hacer triple bicho, por cierto. Tritónida, perdón, y Errante. Y Nampil pregunta que si hay algún mazo de zombies para estándar. No. No. Pero a ver, hay un nuevo zombie. Quizás este mazo se podría adaptar un poquito a estándar. No sé cómo lo veis. Mira, pues no ha bloqueado con el 3-3 a nuestro 2-2. No sé por qué. Bueno, tenemos otro 2-2, ¿eh? Tenemos dos 2-2s. Lo que pasa es que este queremos que se muera. Este queremos que se muera para que tire Creeping Chill al cementerio.
A ver, Juan Andc nos dice que lleva varios días con varios bugs. A mí no me ha pasado, no sé si a alguien más del chat le habrá pasado. Hola, pero se nos han muerto todos los bichos. Menudo timazo, ¿no? Da igual, si él juega ahora... Si ahora juega Tierra Muxus, va a dar igual lo que hagamos. Me descarto el necrófago este. Jugamos el errante. Se ha descartado un Muxus. Se ha descartado un Muxus, o sea que tendrá tres. Tendrá tres Muxus en mano. Yo no he notado ningún bug en particular en Magic Arena recientemente. Y tampoco han hecho ninguna actualización así que sea muy reciente. Lo que no tenía es la tierra. Y se ha descartado el Muxus. No tiene mucho sentido tampoco. Porque, mira, ya tiene una tierra en el top, por ejemplo. Pues vamos a seguir pegando, ¿eh? Ah, ya tiene un Muxus en mano, pero se ha girado. O sea, tenemos otro ataque gratis. Minero, no le llega para el Muxus. No sé qué podríamos robar que nos valiese. Nada. Exclamación mazo en el chat. Exodeth, para poder ver el listado completo de este mazo. Este mazo ya digo que creo que tiene bastante recorrido. Es decir, que se puede modificar, perfeccionar, alterar, mejorar de muchas maneras distintas. Aquí he hecho un ataque muy suicida, o sea, me la estoy jugando a que no juegue el Muxus. O sea, a que el Muxus falle totalmente. Pero es que tiene ya un cacique en mesa y un minero. O sea, es decir, no podemos ganar, ¿vale? Por muy mal que bloquee la hora. Buenas, Guselas, bienvenido. A ver, dice Juan Antc, ayer con las Soul Sisters tiene el ángel de destino y aunque ataque con él y otras criaturas a pesar de hacer daño, no gané. Ahí puede que interfiera alguna otra habilidad que no te diste cuenta, pero puede ser un bug también, claro, por supuesto. Rodri La Torre, buenas noches, bienvenido. Pues las partidas están siendo sufridas, están siendo duras, están siendo complicadas. Pero estamos ganando algunas, estamos perdiendo otras. Vamos más o menos al 50% de win rate. Pero yo creo que tiene mérito especial, porque es un mazo original, es un mazo distinto y tiene mérito ganar partidas con este mazo. Guselas dice que la música está un pelín alta. Vale, pues un poquito reducida. A mí siempre me da la sensación de que está un poquito alta. Voy a bajarla, que está el volumen muy fuerte. A ver, tierra, Muxus. Ojo, si el Muxus falla. Lo que pasa es que el Muxus puede atacar, ¿vale? Este mismo turno, pero si falla, cruza dedos. No ha fallado. No ha fallado. No ha fallado el Muxus. Le ha salido un buen Muxus. Al final lo hemos dejado a dos. No nos ha salido. Creo que nos salió un Creeping Chill, puede ser, ¿verdad? Creo que nos salió un Creeping Chill en esta partida. Un Creeping Chill más y habríamos ganado la partida. Pensadlo así. Buenas noches, Dorcas. En el móvil se podrá jugar también Best of Three, supongo. ¿No hay un botoncito como este de aquí? Este de aquí arriba, que se pueda pulsar en el móvil. Es que la versión de móvil no la he vuelto a tocar desde el primer día. Entonces no recuerdo cómo era. Y yo no jugué Best of 3, jugué Best of 1 nada más en su momento cuando salió para móvil. ¿No tendrá el botoncito ese ahora que lo tiene? Pues dale al botoncito. A lo mejor es eso, Dorcas. A lo mejor ahí está el problema. Es una tontería, pero podría ser. A Monchakai, todo el mundo spameando. Monchakai dice, todo el chat spameando. ¿Cómo está disfrutando a Monchakai las cartas de stream? No para, ¿eh? Zedbern, muy buenas noches, bienvenido. Husar Tetsuo, buenas noches también, hacía tiempo que no te leía por aquí. V Víctor, bienvenido, por cierto. Yo no entiendo por qué no me deja instalarlo en el PC. A lo mejor, si es de 32 bits, no te deja tu PC. A mí me pasa, con uno de mis PCs no me deja instalarlo porque es de 32 bits y hace falta, es obligatorio que sea de 64. Esta mano, cuatro tierras. Una me la voy a descartar con la momia, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé. Y si sale un buen Timaret de malos muertos, podemos hacer cosas, ¿no? Sí, claro, como dice Husar Tetsuo, que a él no le deja instalarlo en el teléfono móvil todavía, pero la mayor parte de la gente no le deja tranquilo, así que... No eres el único, no estás solo. ¿Sabéis qué me acabo de dar cuenta? Me podría haber descartado... Nah, a mí no tiene sentido. La otra momia para... Por si falla el Timaret, que no sale ningún bicho, poder poner un 2-2 igualmente. Pero va, eso es un poco tonto, ¿no?
Pocos Ubus veo en el chat, ¿eh? Os voy a banear a todos los que no pongáis Ubu. Mira, Royal Orleans ha puesto Ubu y le ha baneado Jesús. Pero Jesús, esas mayúsculas se pueden poner, las de Ubu se pueden, están permitidas, son legales. Mira, pues ya tenemos un bicho en el cementerio, así que un 2-2 ponemos seguro. ¡Ey, Creeping Chill! Qué pena que no estuviese este en el cementerio, el necrófago. Le habríamos sacado valor. Vale, nos enfrentamos a una Gruul agro. Y bueno, creo que va a estar igualada la cosa. Vamos a ver por dónde va esto. Pero no 17, dice Jesús. O sea, cuidadito con Jesús. ¡Ay, va! Esto nos hace mucho daño. Nos exilia las criaturas del cementerio. Otro Creeping Chill. Madre mía, se la vamos a liar este... ¡Oh, se la vamos a liar! Porque vuelve un necrófago del cementerio. De hecho, puedo descartarme este con la momia y también volvería. Pero creo que es mejor hacer otro Timaret. El problema es el Clothis, ¿eh? Ese Clothis... También descartarle otra carta de la mano le va a doler, supongo, ¿no? Nos descartaríamos, supongo que el propio escalofrío por la columna. Nada, vamos a continuar, vamos a tirar cosas al cementerio. Dado que nos va a exiliar una, a ver si tenemos muchas. Nada, nos va a quitar, supongo, que el Narfi, supongo, ¿verdad? Bueno, exiliamos una criatura del cementerio, ponemos un token 2-2 y vuelve también el necrófago. No sé si tenemos que haber hecho quizás la momia más el necrófago, pero lo voy a hacer este turno. Drenar vida de 2, ojo al Clothis, qué bueno es. Y nos exiliará, supongo, a Narfi, efectivamente. O sea, olvidaos de Narfi, pero vamos a tirar cartas al cementerio y a lo mejor cae otro. ¿Cómo mola este mazo? ¿Cómo mola este mazo cuando salen los Creeping Chill? Nos han ido ya 2 al cementerio, ¿no? ¿Han sido 2? Sí, 2 al cementerio y tenemos el tercero en mano. Otro necrófago. Si sale un Narfi, lo vamos a meter en juego, probablemente. Probablemente. No ha salido. A ver, adivinamos. ¿Qué queremos? ¿Más tierras? No. Una Tritónida. Quizás tampoco, ¿verdad? La verdad es que una tierra tampoco está tan mal ahora que lo pienso. Me queda la tierra que se convierte en criatura. Ojo que tenemos 29 vidas. Poco se habla de las 29 vidas que tenemos en esta partida. Obviamente atacamos, le quedan 14 de vida. Bueno, se ha quedado enderezado, ¿eh? O sea que algo tiene. No sé qué es lo que tiene, pero algo tiene. Uf, compañía reunida. No sé ni por qué no me lo he imaginado. Si es era obvio que tenía compañía reunida. De todas maneras, compañía reunida en Gruul no suele ser buena. No. A lo mejor esta vez sí. Ha convertido el Clothis, vale. Dos cartas en mano tiene. Nos mata casi todos los bichos. Creo que voy a sacrificar este para robar carta. Eso sí, Clothis se deja de ser criatura. Jugamos tierra de turno. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Y Jesús dice ¡Zas en toda la boca! Es su carta, por cierto. Esa carta de Strinuts la creó él. Vale, con el Clothis nos puede quitar uno de los necrófagos que tenemos en el cementerio. Pero hay dos. ¿Hemos ganado 3 vidas? ¿Cómo hemos ganado 3 vidas en este turno? Si ganaste 3 o más vidas, ¿hemos ganado 3 vidas este turno? Ah, claro, con el Timaret llama a los muertos. Claro, no había caído, es verdad, el Timaret llama a los muertos. Es que se ha ido al cementerio, como ya no estaba en juego ya no me acordaba de él, pero sí, claro. Ah, entonces nos ha salido bastante redonda la jugada. Él necesitaría jugar otra compañía reunida para que toda esta gente no le mate el siguiente ataque. Hicimos bien en dejarnos la tierra, Creo que no la voy a activar. Voy a atacar con todo y jugaré otra vez escalofrío por la columna que nos esperará desde la mano.
O si mueren los necrófagos para que vuelvan al juego. Ay, tiene un cieno carroñero. ¿Por qué no me he fijado en el cieno carroñero? Qué duro. Gana vidas, crece. Ha exiliado una tierra con Clothis. No sé si os habéis dado cuenta. Con Clothis ha exiliado tierra para generar un maná más. Vale, para poner un 1-1 y un 5-5. Se nos complica, ¿eh? Ah, no, he puesto el 1-1. ¿Se ha dejado un maná enderezado? No entiendo muy bien qué es lo que ha pasado aquí. Tenemos 29 vidas. Se dice pronto. Sabéis que el Narfi no podemos jugarlo desde la mano. Así que... no es un buen robo. Ah, el cementerio no lo podemos tirar tampoco. Venían cuatro tierras seguidas, ¿eh? Nada, topa abajo. Esto tiene muy mala pinta, lógicamente. ¿Qué hacemos? ¿Robamos carta? Le pasan 3 y 2, 5 y 2, 7. Se queda a 6 y tenemos un escalofrío por la columna en mano. Creo que va a merecer la pena robar carta. Creo que sí. Y jugamos un necrófago desde la mano. Un poquito más de ventaja de cartas. Bueno, nos exilia el necrófago, vale, sí. Esto sube a 4-4, gana una vida. Joder, ¿cuántas cartas de ganar vidas, eh? No, no parece un mazo agro. La verdad es que parece un mazo de control con todas las cartas de ganar vidas que tiene. Y nos hemos robado otro Narfi, ¿eh? Vale, le quedan 7. Tenemos dos criaturas en el cementerio y él tiene otras tres más. O sea, puede ganar 5 vidas extras. Jesu ha elegido que juegue el siguiente mazo arquetipo. Elijo que pruebes aquí el varón de la muerte. Pero que no hay nada que probar. Que es que esa carta no tiene ningún sentido en este mazo. No tiene ningún tipo de sinergia, pero lo pruebo. No hace nada, no aporta nada. De hecho, habrá que quitar algo de coste 3. No puedo meter más cartas de coste 3. Ahora lo probamos. Menos mal que no tiene devoción 7. Lo cual nos da una pequeña opción. ...30 vidas tenemos todavía. Las dos vidas que va ganando con Clothis y las vidas que gana con el cieno carroñero se están haciendo durillas, ¿eh? Es que nos tiene atrapado por todos lados. Podemos activar el refugio anónimo, es decir, podríamos llegar a pegar bastante. 2 y 4, o sea, entrarían 2 y 3, 5, se quedaría 2, pero no llegamos con el escalofrío por la columna. Lo voy a tirar ahora, es que gana 2 vidas más. Vale, lo voy a tirar. Gana 2 vidas del Clothis y nos quedamos igual. Y las vidas que gana con el cieno, es que no podemos. No llegamos, no llegamos. No acabamos de llegar. Buenas, Drezreín, ¿qué tal? Bienvenido. Ha ganado muchísimas vidas. Es que ha ganado 20 vidas, ¿eh? No exagero. Ha ganado 20 vidas en esta partida. Bueno, ha ganado... espérate, 20 a lo mejor sí he exagerado. Ha ganado 3 con el cieno carroñero y con el Clothis habrá ganado 8 vidas o así, o 10. Ha ganado unas 10 vidas en total, eso sí que es cierto. Le habríamos ganado la partida si no hubiese ganado todas esas vidas. Es que ya no tenemos forma de remontar esto realmente. Y ya con el Clothis también vivo. A ver, si ataca con la bestia buscada le voy a hacer el doble block. Y ahora es como... man, you gotta have that
Lo que pasa es que quizás debería bloquear, no, o sea, no deberíamos bloquear ni nada, deberíamos robar carta y ya está, ¿no? Nada, vamos a matar esa bestia buscada. Vale, fuera. Más bichos que van al cementerio y que él va a exiliarme con el cieno, realmente. Pero quería que perdiese también el Clotis aquí. Es un 2x2, ¿vale? En cuanto a criaturas en mesa. Nada, pero ya no llegamos. Ya es imposible. Tiene demasiadas formas de ganar vidas. Yo creo que nos vamos a rendir. Nada, vamos a rendirnos. Porque no... A ver, nos quedan 30 vidas. Nos quedarán todavía otros 3 o 4 turnos más de ataque. Y no íbamos a poder remontar esto. Vale, vamos a hacer el cambio que nos ha propuesto Jesús, que es meterle a este mazo el Barón de la Birra. Y a ver cómo va. Midnight Reaper o Murderous Rider podrían ir bien también en este mazo, sinceramente, sí. No me parecen malas opciones. Vamos a ver el Barón. Barón de la Muerte. 1, 2, 3, 4 para adentro. Y aquí ya el problema es que hay que quitar cosas. O sea, hay que quitar... Y cosas tienen que ser de coste 3. Creo que la gracia del mazo es la sinergia entre el Necrófago y el Creeping Chill y todo lo que tiene de tirar al cementerio cartas, ¿vale? Entonces... Te he dicho antes que creo que la carta que menos encaja es el Regisaurio en este mazo. Diréis, oh, sí, es muy bueno y tal. Vamos a probar sin él. Ay, ¿por qué he hecho este cambio? Tendría que haber clonado el mazo antes, ¿verdad? Bueno, como solo he hecho ese pequeño cambio, no nos vamos a perder. Luego lo deshacemos. Vamos a seguir jugando Rankeds, ¿no? Artista de sangre. Es zombie artista de sangre. Oye, pues no iría nada mal en este mazo. Bueno, lo voy a investigar mucho este mazo. Le voy a dar muchas vueltas hasta llegar a la construcción óptima, porque estoy dando ideas muy buenas. El varón creo que no es necesario, porque ya tienes un varón que entra desde el cementerio. Pero meter removal, meter quitacartas. El pintor sí me ha gustado ese, el artista de sangre, quiero decir. Ese sí me parece una buena idea. El Regisario tiene sinergia con Narfi. Tienes otras 50 cartas que tiran cartas al cementerio. No necesitas el Regisario para ello. El Regisario no se lleva por eso. El Regisario se lleva porque pega 7, no porque descarte cartas. Esto descarta cartas. Esto tira cartas al cementerio. La proveedora también tira cartas al cementerio. O sea, no se lleva el Regisario para descartarte. El Regisario se lleva porque pega 7. Y luego además, en este mazo no viene demasiado mal el tema de descartarse. Pero no se lleva por eso. Ah, vale, nos confirma Seogornaz en el chat que el artista de sangre no es zombie, que es vampiro. Entonces nada, tendría que ser vampiro, yo creo, para que molase más, ¿no? La ira negra, la de Kaldheim, la que... Sí, eso es un buen removal, se podría llevar. Que mata... Mata todas las criaturas de... que no sean del tipo elegido, ¿no? Esto está muy preocupante en histórico, ¿eh? Es un mazo que gana de forma consistente de turno 2. Es muy chungo que esto siga existiendo y que no lo hayan prohibido ni modificado ni nada, el tema de la artimaña de Tibal. Jesús dice, el varón te da la oportunidad de morir matando y además, como puedes jugar cartas desde el cementerio, el toque mortal convierte tus criaturas en removal con patas. Bueno, vamos a verlo. Padrinova, buenas noches, bienvenido. Van a Tibalt. Es que a ver, no, es la primera vez que nos encontramos uno en toda la noche, ¿vale? Pero ha habido rachas en las cuales me he encontrado a lo mejor dos o tres seguidos. Y a lo mejor de ganarme las dos o tres seguidas del tirón. Y eso es chungo, ¿eh? Hey, Diego, buenas noches, bienvenido. Vale, ahora estamos en la racha esta de partidas que no sales nunca, que no tienes manos buenas iniciales. Vale, entonces nos tocará perder alguna y ya está. Hemos robado fatal, o sea, terrible. Sí, como dice Víctor en el chat, efectivamente, a lo mejor tienen que hacer como cuando hicieron con el Nexo del Destino que lo prohibieron en Best of One. Tiene toda la pinta de que va a tener que ser eso, sí. Creo que voy a robar carta. A ver, es una Azorius de control, ¿vale? Preparaos para morir de asco. Pepe Mil, buenas noches, bienvenido. Sí, Corbimán, buenas noches. Dice también que la artimaña de Tibalt está baneada en Modern. Sí, la prohibieron ayer. Gideon. Uy, no me esperaba un Gideon. El Gideon este. Nos previene el daño a la tritónida, ¿vale?
y se convierte en un 4-4 indestructible que sigue siendo Prince Walker y que permite todo el daño que reciba. Y luego el 0 obtienes un emblema que mientras controles el Gideon no puedes perder, ¿vale? Vale, robamos 3. O sea, robamos 3. Ojalá robásemos 3. Robamos una girando 3. Ahora me arrepiento de no haber tenido esto antes en mesa, claro. Nada, pero aquí el ataque es bastante obvio al Gideon, hay que bajarlo lo que podamos. Y jugaremos este bichejo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Siguiente turno, si tira una ira de Dios, por ejemplo, ahora y nos mata todo, se muere el necrófago, pero tenemos otro en el cementerio y con el Creeping Chill volverían los dos. Justo, Zas, la partida en la que me quito los registros putridos y no me puedo descartar esto de la mano. Bueno, me lo puedo descartar con las saltacriptas, la verdad. Lo podríamos haber hecho antes. Dice Exodeth la habilidad de amenazar del Lord Zombie ese, ¿no? Que da amenazar. Podría dar partidas solo contra criaturas, claro. Por ejemplo, contra este rival no serviría de nada. Porque no lleva criaturas. Espérate, ¿qué ha hecho con el Gideon? ¿Ha hecho el emblema? ¿Qué ha hecho? Ha hecho el emblema. Vale, sí, ha hecho el emblema. Vale, vamos a intentar matar a ese Gideon. Vale, parece que el Gideon se muere. Ahora lo que vamos a hacer es, al final del turno, me descarto con el Asalta Criptas un Narfi y lo pongo en juego al final del turno. Vamos a ver qué es lo que hace él, ¿vale? Porque yo me vuelo aquí una ira de Dios o algo peor, incluso a lo mejor un Jorion y roba 50 cartas. Dice Nox Game, me ha hecho un clip muy gracioso. Hola, yo soy la Moj. ¿Qué mata? Es que me he quedado, digo, ¡buah, qué asco! Tenía la esperanza de que no saliese nada, vale, sale una omnisciencia, digo, a lo mejor no tiene nada en mano. Mata todas las criaturas que no sean del tipo elegido, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿En mi turno? Sí, mi turno. Vale, ponemos un zombito. Es que tienes muchas formas de descartar, por eso decía que el regisario tampoco es tan importante. Esto no te lo esperabas, ¿eh, amigo? Amigo Swangit. No te esperabas esto, ¿eh? A lo mejor tiene naufragio consumado. Ojo, que lo mismo tiene naufragio consumado. Voy a atacar. Vale, no tiene naufragio consumado. Tiene esto, que finaliza el turno, ¿no? Ah, vale, pues ahora sí que vendrá la ira de Dios, pero no importa demasiado, porque robamos carta con el necrófago. Bueno, podemos robar carta con las saltacriptas. Buah, la verdad es que tenemos un turnazo, ¿no? Ahora que lo pienso. Robamos dos cartas extras. ¡Ah, no! ¿Qué he hecho? ¿He girado este? No me lo puedo creer. Quería poner el token 2-2. ¡Ay! No quería girar las altacriptas. Quería poner... ¡Ah! Se me ha ido la olla. No quería hacer eso, evidentemente. No quería haber girado las altacriptas. Habríamos puesto un 2-2. Tampoco habría sido mucha diferencia, ¿no? Pero habría puesto un 2-2 más en mesa. Tendríamos otro bicho más en mesa. Se me ha ido la olla. Quería girar el necrófago y las dos tritonías y dejarme este enderezado. Poner el token... Debería haber puesto el token 2-2 lo primero, vamos, resumiendo. Oportunidad para la gloria, ¿por qué? O sea, que nos gana este turno, de alguna manera. Ah, no, que tiene el emblema del Gideon, pero no tiene un Gideon. O sea, ¿la va a jugar o algo? No entiendo nada. Si ha hecho oportunidad por la gloria es porque él sabe que no va a perder, digo yo. Vale, hace el Jorion, de acuerdo. Roba un millón de cartas. Tendrá el Gideon en la mano, supongo, ¿no? Para no perder la partida. Vale, vale. Una Jeskai de combo de oportunidad para la gloria, Gideon. Bien, bien, bien. Bien jugado. Nos
limita el Narfi, vuelve todo. Vale, ahora sí lo voy a hacer bien, ¿vale? Me descarto una carta de la mano, va a ser un Narfi de estos, por supuesto, que podría devolver al juego, porque este no hace daño, ahora que lo pienso. Giramos tres criaturas, vale. Voy a devolver este al juego. Oh, que no tiene la historia esta que le ha dado el Gideon antes. Y robo otra carta más. La verdad es que será por robar cartas. El problema es que tiene dos bloqueadores, ¿vale? Y el Gideon tenemos que matarlo de alguna manera. ¿Con cuántos bichos ataco al Gideon? Ese es el problema. Otra opción que tenemos es atacarle a él, quitarle todas las vidas, dejarlo en cero y luego intentar matar al Gideon a posteriori. Lo que pasa es que no tenemos nada que mate al Gideon de forma directa. También tenemos las tierras para atacar, por cierto. La verdad es que tenemos un montón de posibilidades. Ay. Creo que le voy a atacar a él con todo. Y ya nos ocuparemos del Gideon más adelante. Mientras no me bloquee la tierra, que no se muera la tierra, porque así tengo 4 de mana y hago el escalofrío por la columna probablemente. ¿Vale? ¿Cuánto daño le hacemos? Bastante, ¿no? A ver, va a tener una ira, nos va a matar todo. Supongo. Vale, lo dejamos a 2. Por tanto, lo que él nos espera es un Creeping Chill, ¿no? En un futuro. O si se lo espera. Voy a finalizar turno así tal cual, para devolver el Narfi del cementerio al juego al final del turno. Y entonces, si tiras una ira o lo que sea para matar a los bichos... O sea, ahora ya simplemente vamos a por el Gideon. Con el escalofrío le quitamos las 2 últimas vidas. Bueno, tenemos, como digo, muchas posibilidades, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace él, ¿no? Lloyd, buenas noches, bienvenido. Adri Marleys, buenas noches también, bienvenido. Me alegro de verte. Alégrame el día, hacía tiempo que no te veía por aquí. Perdóname que hacía un ratillo que no leía el chat. Y hay cosas, veis, ataca con el Jorion porque va... O va a jugar un segundo Jorion o va a tirar una ira, una de las dos cosas. Ruinascar lleva de base. Podríamos robar carta con el Renecrófago. Pero no hace falta, tenemos ya todo lo que necesitamos. Así que no voy a robar carta, voy a poner en mesa el Narfi. Espérate, ¿por qué no se ha muerto él? ¿Por qué es indestructible el... la esta? Nos ha hecho... Vale. Tengo una duda. ¿Por qué es indestructible el muro? ¿En qué momento lo ha hecho indestructible el muro? Ahora mismo estoy desubicado. No sé qué es lo que ha pasado para que ese muro sea indestructible. ¿Cuál de las dos tierras es la que no hace daño con el Gideon? Creo que es esta, ¿no? Pero no estoy seguro del todo. Y a Adriano 13, gracias por el follow, bienvenido. Creo que es esa, ¿eh? A ver si no me la lía el juego. Vale, sí, creo que hemos acertado. Bien, entonces, no ganamos la partida aquí todavía. Todavía no la ganamos. Desgraciadamente esta tierra no podía atacar. Vale, esto es un poco entonces como lo de antes. Tenemos 5 de maná, ¿vale? Voy a jugar la momia. Para quitar una de las 3 cartas que le quedan en mano, que son ya muy poquitas. Y hombre, me podría quitar el necrófago. Nada, me voy a quitar el Narfi. Venga, va. Vale, entonces, al final de su turno, recuperamos Narfis y tira otra ira o lo que sea, ¿no? Vale, aquí adivina, o sea, está un poco la desesperada. Oportunidad para la gloria. Vamos a ver qué es lo que tiene. Le quedan solo 2 de vida, ¿eh? Le quedan 2 de vida, tenemos daño directo a su cabeza. Y tenemos daño letal de sobra. Bueno, salvo por el muro. ¿Por qué es indestructible este muro todavía? O sea, ¡hala! ¿Y esto? Lo juega a pelo.
Ah, oportunidad. Vale. Meca Titán, oportunidad para la gloria, para ti, para Dan, vale. O sea que ahí gana un turno extra de gratis, ¿vale? O sea, es decir, es un turno gratis, básicamente. Ah, nos quiere pegar. Supongo que nos podemos comer el ataque, ¿no? Y aquí viene su turno extra. No pierde. Nos quedan solamente 11 de vida. Esto, 4 y 5, 9. Nos quedaríamos a 2. Espero que no venga ningún disgusto. El hechizo Boros queda indestructible. Ah, ¿es para siempre? Espera. ¿Da indestructible para siempre? Ah, que ganan indestructible para siempre. Hey, Adri Marlis, muchísimas gracias por esos 2 meses de suscripción a través de Twitch Prime. Se agradecen un montonazo. Te voy a regalar un cofre de Stream Loots que tienes ya en tu cuenta. Mucha suerte con él, de la colección básica. Muchas gracias. Pues... vale, mi turno. Jugamos tierra. La cuestión, ¿podría activar los dos refugios? Es que no nos llega para todo. Y podríamos matarle el Gideon, ¿vale? Estamos en disposición de matarle ese Gideon. Que parece lo más inteligente, ¿no? Tiene 3 cartas en mano. Podríamos llevarnos una sorpresa, pero lo voy a intentar. Y Locolo, gracias por ese follow, bienvenido. Incapacitar. Vale. Genial, no me esperaba eso, la verdad. Así que no tenemos ningún ataque bueno. Ahora la cuestión es... es que es indestructible para siempre. Y esto también. Si tiene una ira, no remontamos esto en la vida. Venga, va. Si tiene una ira ahora... Esto lo jugó antes que lo de ganar el turno extra. Y ojo que esto va subiendo de contadores. Tiene 2, tendrá 3. Vale, roba 2 cartas con el monumento, el ingenio. Vamos a ver, estamos cerca de ganar la partida de todas maneras. Dimirdez, buenas, un saludo, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, juego el 3-1 un poco para tener algo más de presencia en mesa y que no sirva para nada la presencia en mesa. Vale, nos incapacita una de las tierras y se gira, vale, bien. Creo que ha sido esta la que ha incapacitado. Vamos a intentar atacar al Gideon. Bueno, bloqueará. Ah, no, si es que el 0-4 es indestructible. Si es que es indestructible, ¿para qué he hecho esto? Para nada. Lo he hecho para nada. Bueno, a ver si se le olvida bloquear. A lo mejor se le olvida bloquear. Dimirdez, 12 meses de suscripción. Muchísimas gracias, Dimirdez, por todo este año entero ya conmigo. Te regalo un cofre de Streamlabs que tienes ya en tu cuenta. Muchísimas gracias. Y lo que vamos a hacer es intentar aprovechar el turno. Vamos a jugar un Barón de la Muerte. No hemos perdido todavía, ¿vale? Uf, pacto de negación. Ojo que nos quedan 6 de vida. Tengo que jugar esto ahora para no perder, porque nos pega 5 y 4, 9. Subimos a 10. Espérate, 5 y 4, 9. Justo 6 y 3, 9 nos ha ganado. Ah, bueno, uy, efectivamente, si llevo 3 horas así. Llevo 3 horas así. Quizás tendríamos que haber hecho el escalofrío por la columna hace bastante rato. Nada, nos pega 5 y 4, 9 y nos mata. Bueno, pues nada, buena partida. Un mazo súper de control.
Dice Juanta que te falta un removal masivo. A ver, el señor que ha llegado a top 100 de mítico con este mazo lo jugaba así, ¿eh? A Monchaca y canjea la carta, invocas el sorteo de un cofre en el chat. Oh, me encanta eso, vamos a ello. Muchas gracias a Monchaca. Bueno, pues ya sabéis todos, darle las gracias a Monchaca. Sorteamos un cofre de Streamlus de la colección básica ahora mismo en el chat. Para entrar en el sorteo, lo único que tenéis que hacer es escribir algo en el chat, cualquier cosa. La verdad es que ha sido una partidaza. No hemos conseguido la victoria, hemos estado muy cerca, pero ¿qué le vamos a hacer? Así que nada, con que escribáis algo en el chat, entráis en el sorteo y sorteamos ese cofrecito de Streamlus de la colección básica. Loid, gracias por ese follow, bienvenido. Mira, voy a empezar a jugar. A ver si ganamos un par de partidas seguidas, volvemos a subir a Diamante 3 y al menos no tenemos la sensación como de que ha ido tan mal, ¿no? Gracias, Kezkak. Exorth, gracias por el follow también, bienvenido. Gracias, Tomzu, gracias a todos, joder, por el apoyo. O sea, es que os da igual que yo pierda porque sabéis que siempre nos levantaremos para intentar ganar la siguiente partida. No, 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 estoy dando la oportunidad a los zombies. Warsantox, gracias por el follow. No voy a jugar otro mazo. Vamos a intentar con los zombies. Es el mazo que posiblemente juegue el jueves en el torneo. Hey, Rubén GM, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes. Bienvenido, el primero de muchos, espero. Te voy a regalar un cofre de Streamloots, pero como creo que no tienes cuenta de Streamloots, ya me pondré luego en contacto contigo para hacerte llegar dicho sobre. Dicho sobre, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues nada. Ah, y estamos jugando con la versión de Barón de la Muerte, que nos la sugirió Jesús. Ahora hacemos el cambio, ¿vale? Ahora voy a cambiar el mazo, vamos a hacerlo un poquito distinto, ¿no? Dice Jinkar, claro que nos levantaremos. Yo concretamente a las 6:30, uf, qué duro, ¿eh? Venga, sorteo de un cofre de Streamloots en el chat ahora mismo en 5, 4, 3, 2, 1, and the winner is... Javi, joder, Javi, qué suerte tienes. Te van lloviendo los sorteos. Pues nada, enhorabuena, Javi. Ya tienes el cofre en tu cuenta. Gracias a todos por participar. Es un buen momento para el Barón de la Birra, ¿verdad? Ya haremos el... Bueno, es que el Timaret... Es mejor el Timaret ahora. Es que el Timaret de Malos Muertos siempre es mejor. Ultra Fénix. Solo quería escuchar el Heart y Duck Queen. Domingo ganó la Age of Empires usando solo las ovejas. Eso es un reto que tenemos por ahí pendiente, sí. Vale, tenemos un buen bloqueador ahora. Y podemos robar carta con asalta criptas. Y a Monchakai manda a la cárcel a Javi. Por suertudo. Lo apunto y luego le meto en la cárcel. Es que no sé si está en la cárcel, tengo que repasarlo. Vale, estamos jugando contra un mazo Orzo. De vampiros. Ah, es una orza de vampiros. Aquí el bloqueo nos lo ha puesto en bandeja, ¿eh? Robamos cartita, tiramos tres cartas al cementerio. Él pierde cuatro vidas. Es que no salimos perdiendo nosotros en ningún caso. Mira, ha ido un Narfi. Ah, hemos robado un Narfi. Anda, que también... Ah, si lo llego a saber, habría... Bueno, claro, no podíamos hacerlo de otra manera. Bueno, los necrófagos estos van a volver del cementerio al juego en breve. A ver. No, pero es que es el momento del varón. Es el momento del varón de la birra. Es el momento del varón de la birra. Creo que pegamos nosotros... Un poquito más, ¿no? Tiene. Ojo, que tiene 7 permanentes, ¿eh? Que estos ganan volar y nos pasan por arriba. Pero con esto vamos a ganar un montón de vidas también. Voy a atacar solo con el 3-3 este para robar otra carta extra con el asalta criptas después de los bloqueos. Le quedan 13 de vida. Nuestras criaturas ahora tienen toque mortal, por cierto. Así que solamente podía matar esto con doble block, por eso no lo ha hecho. Desembarco de la Legión, ¿de acuerdo? Hey, Felgran, buenas noches. No tengo luz, ¿se me pausa la transición? No sé exactamente qué es lo que te ocurre, pero espero que se resuelva. Venga, tenemos que ganar esta partida, por favor. Ya vuelan, ya vuelan. Menos mal que ganamos aquí unas pocas vidas, ¿eh? Con el Timaret de Malos Muertos. Oh, este Timaret de Malos Muertos va a ser una gozada. Creo
Creo que el bloqueo aquí es obligatorio para no seguir bajando nuestro total de vidas. Tiene que pagar 4 para que no se muera y las paga, ¿eh? El tío es un valiente, baja a 9 de vidas, sabiendo que nosotros tenemos un mazo agresivo también. Y que tenemos 17 vidas, tenemos muchas más vidas que él. Es un poco arriesgado, de hecho. Bajamos a 12. ¿Por qué me he robado todas las cartas que no me tenía que robar? Mira, esta no nos viene mal del todo. La momia del mi arma. La momia del mi arma. Nos la vamos a quedar. Para robarla no sé cuándo. La verdad, me acabo de dar cuenta de que no la vamos a robar ahora. Que sería para el siguiente turno. Podríamos descartarnos carta con las Celtacriptas para poner un token 2-2. Descartarnos el Narfi y jugar el Narfi. Claro que otro varón de la muerte tampoco está mal. De hecho, es lo que voy a hacer. Otro varón de la muerte. Y esta vez ya no vamos a robar. Vamos a pegar con esto. Pondremos un token con el asalta criptas, descartándonos un Narfi. Y el siguiente turno ya veremos si hacemos escalofrío por la columna o Narfi. También, ojo, en el cementerio. Vale, he hecho un bloquea con un 1-1, que por cierto tiene vínculo vital, o sea que gana una vida. En el cementerio, ¿cuántos sacerdotes necrófagos de estos teníamos? Teníamos uno. Teníamos dos. Habría sido otra opción hacer directamente. Ah, ¿por qué hemos ganado 3 vidas? Ah, sí, no me acuerdo nunca. El Timaret, el Timaret. Habíamos hecho el Timaret, habíamos ganado vidas, habíamos ganado 3 vidas. Así que vuelven 2, 5. El siguiente turno ganamos. Hemos ganado vidas, sí, sí, cierto, cierto. No me acordaba de que habíamos ganado las vidas. El Timaret llama a la muerte, que siempre se me olvida. Llama a los muertos, que siempre se me olvida. Como cura al principio del turno, ya al final, ya eso pasó hace años, ya no me acuerdo de nada. O sea, gana, tenemos un ataque brutal. Lo que no sabe el que se viene es, se le viene un Narfi y un escalofrío por la columna del siguiente turno. Y quizás el refugio de anónimo también. Y pegamos un montón. Y podemos robar carta extra, todavía. Desde luego, el mazo es bueno. Y lo que os decía antes, que puede ser que no estemos ganando muchas partidas, pero el mazo es de alguien que ha llegado a top 100 en mítico con este mazo, ¿vale? Solo os digo eso. Vamos a poner el zombie de todas maneras. Nos descartamos un Narfi, que podremos jugar luego en nuestro turno. Y el Laquino nos mata en el ataque. No nos mata en el ataque, además tenemos 3 bloqueadores, ¿no? Y sabe que ahora le viene un ataque de 6 con el Narfi, además que todos van a ganar +1/+1 y que le matamos en el ataque. Podemos hacer el Narfi o incluso el escalofrío. No, el escalofrío no lo vamos a hacer, desde luego. Este ataque no tiene sentido, porque tenemos un 4-4. O sea, no tiene sentido. Los voladores todavía, si quiere atacar con las voladoras, que ataque con las voladoras. Pero con lo demás, nos quedan 11 de vida, ¿eh? A él le quedan 10. Tiene 3 bloqueadores. Puede poner un token, por cierto, con la Adanto. Creo que no tengo que pensar no, sino atacar y todo, ¿no? Atacar y punto. Tenemos 6 atacantes y él tiene 4 bloqueadores porque pondrá bloqueador con la tierra. Es que me he puesto en 8 bits, por cierto, no sé si lo habéis notado. ¡Ay, gran victoria! ¡Viva el varón! Tenía razón Jesús. El varón es vida, el varón es victoria. Nos ha dado la partida el varón. Sí, claro, el Narfi se puede activar como instant. Es una habilidad. Todas las habilidades activadas se pueden activar a velocidad instantáneo, a menos que diga lo contrario. Bueno, Jinhar, gracias por haber estado. Buenas noches. Polka, dice Dimirdez. Jesús dice, el toque mortal lo ha frenado en seco. No ha sido, pero bueno, sí, la verdad es que nos ha ayudado muchísimo. Vamos a ver, yo aquí nunca pierdo, en Mufa. No pierdo, ganan los rivales, pero yo perder no pierdo. Voy a quitar los varones, esta fue la versión que nos dijo Jesús que jugásemos. Voy a quitar los varones y voy a meter 4 confiscar pensamientos de base. Y llamadme loco, pero voy a quitar un pantano y un refugio anónimo
y voy a meter dos empujón fatal también de base. Vale. Vamos a ver qué ocurre. Loco, loco, llamadme loco y me llaman loco. Claro, es que también yo para qué lo digo. Hermes, buenas noches. Justo un uno para la canción, el mejor momento. Has entrado en el mejor momento de todo el directo, cuando ha sonado el polka, el Levan Polka. Dice Husar Tetsuo que su hermano tiene una cuenta en la cual tiene varones, así que ahí lo va a montar. Perfecto, no, si los varones no van mal, ¿eh? La idea de Jesús es buena y lo habéis dicho varios, lo de los varones no me parece mal del todo. Buenas, Juan Manuj, ¿qué tal? Bienvenido. Mufa dice que se desuscribe porque en mi mazo de zombies no llevo el comerciante. No estamos teniendo suerte con los robos porque nos estamos tragando en las manos todo el rato estas cartas, pero de dos en dos. Verde-negro. Vamos con la proveedora. Siempre mola empezar a tirar cosas al cementerio desde el principio. Mira, un Creeping Chill ya se ha ido al cementerio. Muajajajaja. Ha pegado de tres ya. Primer turno, zas. Uy, oh, Celta Draco, buenas noches. Bienvenida, ¿qué tal? Me alegro muchísimo de verte por aquí. Mira, Kezkak dice una cosa, es cierto. El jinete homicida es zombie y es removal. Me gusta bastante esa idea. No se me hubiera ocurrido. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano antes de tomar decisiones a lo loco. ¡Wow! Madre mía, la que nos viene. O sea, he dado por hecho, estoy dando por hecho que la partida la vamos a perder, ¿vale? Si no se habéis dado cuenta, que al dejarle en mano las dos compañías reunidas, estoy dando por hecho que la partida la hemos perdido. Por cierto, este mazo... ¡Buah! Y encima ha robado tierra. Nah. Estaba pensando, bueno, si tenemos mucha suerte y da la casualidad de que no roba tierra y se queda atascado en tres, no, pero justo lo primero que ha hecho es robar tierra. Ah, ¿what? ¿Cómo? Eso que ha hecho ha sido un poco suicida. Ha sacrificado la mejor carta posible contra nosotros, que es la sacerdotisa. Me ha sorprendido bastante. No me esperaba que fuese a sacrificar la sacerdotisa solamente para sacar mana ya este turno, ¿no? Me ha parecido un poco forzado incluso. Vale, pues le quedan 12. Conan Rey, desgraciadamente no hay ninguna forma de saber el puesto en el que estás en Magic Arena. Y el que aparece en la propia aplicación... Solamente dentro de la aplicación, no hay ninguna web que lo haga, ¿vale? Pero incluso dentro de la propia aplicación va con bastante desfase, y bastante lento y no muy allá. Joder, con una tierrecita más haríamos maravillas. Le quedan solo 6 de vida. Si él fallase bastante con esta compañía reunida y no acertase nada, y solo le saliese en tierras del top con la ciudad de la Nicol Bolas, podríamos ganar. Stannis dice que echa de menos las cartas rojitas. Pues las cartas rojitas que jugué ayer me fueron muy mal, incluso peor que hoy. ¿Qué te has de decir? Vale, se queda 4 de vida, se queda 3 de vida, y tiene compañía reunida en mano, ¿eh? Pero lo que él no sabe es que tenemos escalofrío por la columna. Bueno, sí lo sabe. Ah, pero tiene una ficha de comida. Tiene justo aquí 3 vidas extra. Aunque si se gira para la compañía reunida... Claro, lo mal también son estos artistas. Vale, se quedan 2 de vida. Pero tiene maná para ganar 3 vidas. O sea, quiero decir, mi plan es jugar la proveedora del suturador y rezar para que caiga un escalofrío por la columna. Ah, bueno, ha subido a 4. Es que tiene doble artista. Y 2 manas negros en el pool. Dice Husar Tetsuo, en casi todos los juegos puedes ver el elo de tus amigos. Es raro que en Magic Arena no. Lo raro es que en Magic Arena siquiera exista el elo. Yo te diría eso. Ah, ha subido a 7 de vida. O sea que es imposible que ganemos la partida. Salvo que salgan 3 Creeping Chill. Y no puede ser, porque se ha ido ya 2, y tengo otro en mano.
Y aquí gana un millón de vidas con los artistas de la sangre. Nos ha ganado, no podemos hacer nada. Los artistas. ¿Qué marcha me llevan los artistas? Sí, Stannis, he jugado Hearthstone alguna vez. De hecho, cuando... El próximo fin de semana es la BlizzCon y van a anunciar, digamos, una especie de reestructuración las colecciones de Hearthstone. Y supongo que aprovechando el momento de la reestructuración de las, colecciones de Hearthstone, supongo que lo voy a jugar un poquito. Buenas, Genbu, bienvenido, ¿qué tal? Debe cancelar, voy a hacer un cambio en el mazo. Y Jesús dice, te ha faltado el toque mortal. Lamentablemente no habría servido de nada, ¿no? Espérate, iba a hacer un pequeño cambio y es el siguiente. Voy a meterme un removal más. Voy a quitar un confiscar pensamientos. Vamos a llevar 3 confiscar pensamientos, ¿vale? Y 3 empujón fatal. Espérate, que en el banquillo... Ahí está. Ahí está, 3 y 3. Mete los jinetes, aprovecha. A ver, los jinetes no los veo. Son zombies, pero nunca los vas a jugar como zombie. Los vas a jugar como anticriaturas. Y son anticriaturas que cuesta 3. Prefiero empujón fatal. Y Cromo dice que suba 22 tierras. Si suba 22 tierras, tengo que quitar otras cartas. Es posible que subamos tierras. Es que el mazo con 20 tierras se nota muy escasito. Pero me he quedado también atascado en 2 tierras muchas partidas llevando 22. Lo hemos visto antes. Vale, la mano es buena. Tenemos un buen turno 1, un buen turno 2, un buen turno 3. Solamente nos falta robar esa tercera tierra, ¿no? Vale, nos enfrentamos a combo. Es el mazo de combo de Neoforma. Así que está guay tener un confiscar pensamientos. La pregunta es, ¿doble rojo? ¿Bomba trinquete? ¿Qué está pasando aquí? Me voy a descartar el Narfi, creo. Bueno, seguro que el Narfi. Está leyendo la carta porque dice esto que hace. A ver si nos da alguna pista más. Doble rojo. ¿Será una mono red? Es una big red, ¿no? De Chandras, de esas. Puede ser una big red de Chandras. Huele a big red. Sí. Sin duda es una big red de Chandras o lo que sea. Meser, pero si lo acabo de jugar. El zombie queda +1/+1 y toque mortal. Lo acabamos de jugar las partidas anteriores y lo he quitado. No, no creo que sea necesario. El mazo va bien con esto. Ya lleva esto. Es que hace lo mismo, pero mejor. Es un 4-3 por 3. Y que vuelve desde el cementerio todas las veces que quieras. Pues eso, al final nos hemos quedado aquí sin la tierra. Voy a jugar antes de nada el asalta criptas. Voy a robar, creo. Espérate, con la bomba trinquete nos mata los dos asalta criptas, por cierto. Pero no me importa. Antes también hubo otra partida igual, que robé 50 cartas, cuando llevábamos 22 tierras tampoco salió la tercera tierra. Un Lurrus podría ir bien. O sea, pero hay tantas cartas, a ver, es que, o sea, cartas que pueden ir bien, pues puedes nombrar 100 cartas distintas que pueden ir bien, pero al final en el mazo van a entrar solamente 10 o 12 cartas distintas, ¿no? Así que no hay que fliparse con todo eso. Me rindo. Un coma, dice Jovis Will, que entraría bien. También coma podría estar bastante bien. Entra en la curva de maná. Ahí, perfecto. Coste 7. Claro, como dices a Timipo, si las criaturas vuelven solas, ¿para qué quieres el Lurrus? En parte es eso. Hombre, hay algunas criaturas que no vuelven solas del mazo, pero no te importa. Las que sí pueden volver solas del mazo son las que te importan realmente. Un Ugin es de tus colores. El Ugin también podría ir bastante bien, sí. Venga, a ver si entramos... A lo mejor he modificado demasiado el mazo, ¿eh? A lo mejor también me he flipado y he empezado aquí a retocarlo ya mi estilo y me lo he cargado totalmente. Vale, también voy a decir una cosa. A lo mejor las 4 o 5... Mira, es el mismo rival de antes, suya. En las 4 o 5 últimas partidas no he salido ninguna y no han salido buenas manos. Esta vez salimos nosotros y la mano es bastante buena. Vamos a ver si esto nos ayuda un poco. Pero es suya, jugaba un mazo con Lurrus, no me suena. No voy a meter una tierra más, porque lo que acabo de hacer es quitar una tierra. Entonces no voy a... O sea, acabo de quitar tierras, no voy a meter tierras. Muy sencillo, ¿no? Parece obvio.
Llevará Iras de la Tormenta. Bueno, yo creo que lo que voy a hacer, siguiente turno, en lugar de la Tritónida y de las Altacriptas, seguramente meta el Narfi en mesa para pegar más e intentar buscar una victoria rápida, ¿no? Ah, lleva el negro también. Vale. Piromante joven. Interesante. Una molestia, realmente, el piromante joven. Pero bueno, va a atacar. No va a bloquear, supongo. Y creo que meter ya el Narfi. Vamos a meterlo ya, aprovechamos el turno. Lo dejamos en 14. Y el siguiente turno, bueno, jugaremos lo demás. A ver, Cromo es mega fan de Rakdos Sacrifice. No, de Rakdos Arcanist, dice. No. Bueno, tampoco pasa nada porque nos quite la momia esta. Supongo que la va a sacrificar, ¿no? Para robar dos cartas, puede ser. Deja dos tokens 1-1. No es muy grave tampoco, efectivamente la sacrifica. O sea que deja dos tokens 1-1 para bloquear. Nos puede bloquear a las altacriptas. Nos podría bastar el mero hecho de no atacar con las altacriptas. Sinceramente, sencillamente, ¿no? ¿Sabéis qué? Que como tengo otros altacriptas en mano, me da un poco igual. Ahora el varón de la birra nos vendría genial, ¿verdad? Porque le podría haber dado otro +1/+1 y no moría. Se queda 10. Vamos a hacer Timaret. A ver qué sale con ese Timaret, a ver si es algo bueno. No ha salido nada bueno. Exiliamos un encantamiento y dejamos un token 2-2 que es 3-3. Lo bueno es que una vez que tienes ya Narfi, ya el Narfi lo puedes rejugar desde el cementerio todas las veces que quieras. A lo mejor se podrían meter 3 Narfis en lugar de 4, ¿verdad? Hey, Xavier Institute, buenas noches, ¿cómo estamos? Estoy llegando a Diamante con tus consejos, me alegro un montón. A ver si llego yo a Mítico con mis consejos porque no consigo llegar. Estoy modificando el Agro Gruul histórico con cartas nevadas y me va bien de momento. Ah, pues es interesante. Pues gracias de nada y me alegro de que vayas también con el mazo. Es interesante meter algún toque nevado. ¿Para qué cartas específicamente estás metiendo ese toque nevado? Cuéntanoslo. Ha ido mucha morralla al cementerio y no han ido muchas cartas buenas, desgraciadamente, todavía. Lo bueno es que le quedan 8 de vida. La seguimos atacando. Lo malo es que tiene de todo en el cementerio para este arcanista, ¿no? La parte buena es que nuestros bichos son muy grandes. Vale, hace un bloqueíto, le pasan 3, se queda 5. Vamos, con la Tritónida y con las Altacriptas. No ha salido nada. Vale, siguiente turno, con el Timaret, como ganaremos vidas, volverán a juego los necrófagos herida plateada que tenemos en el cementerio. Hay uno, nada más, solo hay uno. Bueno, pues uno. No tenemos cartas en mano, ¿vale? Esto es el cementerio. Deberían inventar algún sistema de Magic Arena para que quede claro qué cartas están en el cementerio, qué cartas están en el mazo, qué cartas están en un sitio o en otro, ¿verdad? Seo dice que a él no le gusta meter 4 copias de legendarias, salvo que sean muy buenas, como un Uro, por ejemplo. Que es algo así casi, pues como obligatorio hacerlo, ¿no? Vale, nos ha matado el bicho que pega 3 para que no le matemos al arcanista. Hace ritos de pueblo. Vale. Yo creo que está un poco pilladillo de maná, ¿no? Se ha quedado atascadillo de maná. Creo que hemos ganado. O sea, el hecho de haber atacado con el arcanista para que se muriese y haber tirado para robar cartas, se le veía un poquito... Lo que no sé es por qué nos mata los tokens. ¿No mata las altacriptas? Otro arcanista. Vale, pero le quedan solo 3 de vida. El... Mira, las 3 para abajo. No son muy buenas. ¿Sabéis cuál es el combo aquí? Atacar solo con estos dos. El combo. Con las altacriptas me descarto el necrófago y va a volver al juego. Y robamos... bueno, ponemos un 3-3 más, ¿vale? Le quedan 3 de vida, tenemos 6 atacantes para el siguiente turno. O sea, algo muy gordo tendría que pasar aquí para que no ganásemos esta partida.
Y lo que os decía antes, que si ataca con un arcanista, nos puede robar el 3-3, porque tiene aquí de todo, o matar, o tiene empujón fatal, sed del jefe de sangre, confiscar pensamientos, reclamar... Bueno, el confiscar no lo va a jugar, no tenemos cartas en mano y no tiene vida, pero el reclamar, el empujón fatal, bueno, supongo que tiene muchas opciones, ¿no? Seroki, gracias por ese follow, bienvenido. Naufragio consumado, nunca olvidéis el naufragio consumado, aunque el rival juegue monorred. Hey, Prada, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Me alegro mucho de verte por aquí. ¿Va a conceder? Pues mira, de momento no se rinde. Claro, para activar esto, o sea, para disparar esta habilidad tiene que atacar. Si ataca tiene un bloqueador menos. Claro que tiene otro bloqueador más con el piromante viejo joven. Fatal push a nuestro bloqueador, de acuerdo. Pone un token 1-1, pero tiene 3 bloqueadores y nosotros seguimos con 5 atacantes. Así que tiene que jugar algo más, ¿vale? En esas 3 cartas que tiene en mano tiene que venir algo más detrás porque si no pierde. De hecho, con estos bloqueadores se le muere todo, claro. Es GG, tranquilos, cuidado. Vamos a ver qué pasa. Que todavía puede tener un removal más o alguna cosita y... Un Valky. Valky Bartokomus, Primo Larry Appleton. Así que no ganamos todavía. Pero supongo que deberíamos atacar con todo, ¿no? Incluso con el asalta criptas. Podría. A ver, tiene 4 bloqueadores, tenemos 5 atacantes. Se quedaría a 1 de vida, dejando pasar el 2-2, claro. Entonces sí nos merece la pena. Al 2-2 lo va a dejar pasar. Esa es la clave. Así que atacamos con todo y listo. Salvo que su última carta de la mano sea un choque y nos pille por sorpresa. Los necrófagos se mueren. Podríamos sacrificarlos para robar carta, pero creo que da igual, ¿no? Él pierde ya todo en este ataque. Nosotros también perdemos muchas cosas, ¿no? Pero bueno. A ver su proveedora que tira. Ha tirado otro removal, ¿eh? Tiene mucho removal. El asaltacriptas sigue vivo. Me podría haber guardado la tierra en mano para descartarla con asaltacriptas. Vale. Creo que ya está. O sea, le queda uno de vida. Salvo que pueda jugar un par de hechizos de la mano y sean un par de criaturas. O un piromante viejo joven y un hechizo. Mira, pues sí. Una criatura. Vale. Ríndete, por favor. Qué pena que sea legendario, ¿eh? Si no hubiese sido legendario este bicho, ¡buah! ¡Buah! Imagina si no hubiese sido legendario el Narfi. Entra girado cuando lo pones desde el cementerio, por si os lo estabais preguntando. Vale, parece que nos va a robar un bicho y a sacrificarlo. Supongo. Lo de sacrificarlo me lo invento, pero supongo, porque si no, no lo robaría, lo mataría directamente. Claro, José Trejos, buenas noches. Buenas noches, dice, estaría rotísimo si no fuese legendario. No te creas, habría pasado desapercibido para todo el mundo igualmente. O sea, de hecho sigue estando desapercibido, ¿vale? O sea, tampoco es un bicho bueno. Lo estoy jugando en este mazo de histórico porque es un mazo molón de histórico de zombies, ¿no? Pero el bicho tampoco es que sea... Tampoco es... No os flipemos, tampoco es tan tremendo. Bueno, es bueno, ¿eh? Es bueno. Hey, a Monchakai con la carta del nacimiento de Melendi. Buenas noches a todos, el stream de hoy ha estado OP. Muchas gracias a Monchakai, descansa, buenas noches. Gracias por haberte pasado. Y gracias por las palabras, las bonitas palabras. No tenía nada, no tenía nada. Buenas noches, Black Angel, bienvenido. Y a ver, con carta de Streamluz, Jesús dice con la carta también del nacimiento de Melendi. Pues uno que se va a dormir, pues otro que se va a dormir. Muchas gracias, Jesús, por haber estado. Buenas noches, gracias por los bits y por todo. Muchísimas, muchísimas gracias. Uf. Esa mano era un mulligan, pero vamos, de libro. Aquí lo suyo es quitarse una tierra, ¿eh? Porque sale él, robaremos una carta más, tenemos tiempo de encontrar la tercera tierra. De todas maneras, el mazo me gusta, me parece que es muy bonito, muy divertido y tal. Pero
no lo acabo de ver de verdad un mazo ganador. O sea, el que ha llegado a mítico con este mazo ha tenido que remar y remar y remar. O lo juego yo muy mal, o él ha tenido mucha suerte, pero no lo veo para llegar a mítico fácilmente. O sea, a lo mejor si te tiras remando una semana y acabas llegando a mítico con este mazo. O también, cosas que pasan a veces. Que la gente dice que ha llegado a mítico con este mazo y no ha llegado a mítico con ese mazo. O ha llegado con otro, o ha jugado dos partidas con él y ya está. O cosas así, ¿vale? Que la gente también a veces cuenta trolillas, ¿no? Porque no se puede comprobar de ninguna manera que haya llegado a mítico con este mazo. A ver, Black Angel dice, estoy jugando con tu mazo Mono Blue Tempo y me dan palizas en eventos históricos. A ver, el mazo es muy bueno y es un buen mazo para llegar a mítico. Pero también tiene pairings malos. Por ejemplo, las Grulagros son tu peor pairing. Al final nos hemos quedado atascados de tierras. One more time. Esta situación nos ha pasado ya en varias ocasiones. Me quedo enderezado. Ah, ya nos ha ganado, ¿eh? No podemos hacer nada porque ya tiene mana infinito. Tiene cuatro cartas en mano. O sea, esta partida está perdida. Dice Giordano que lo jugó Mono Black este mazo. Y luego dijo que había llegado a mítico con él. Que puedes haber... Pues mira, imagínate. Te queda una partida para llegar a mítico, ¿vale? Coges este mazo, lo juegas, juegas una partida con él. Una nada más. Y ganas justo esa partida y llegas a mítico con él. Y dices, mira, llego a mítico con él. Es bueno el mazo. Puede que sea eso. Vamos a jugar a otra cosa. Está imposible, o sea, ya es imposible. Ya tiene mana infinito y nosotros no tenemos nada, básicamente. Claro, Group RF dice que si vale la pena jugar Kaldheim estándar. Pues claro que vale la pena. Hay un montón de cartas muy buenas de Kaldheim estándar. O sea, es decir, no es una expansión rota. No tiene 50 cartas rotísimas. No tiene Uros, no tiene Ocos, no tiene... cosas así loquísimas, pero tiene cartas buenas. El dragón, por ejemplo, es bastante bueno y se está jugando bastante, que muevo el Necroma. Elfos es el siguiente mazo que voy a jugar. Jugamos contra Yuya Watanabe, claro. Quizás estamos teniendo un poquito mala suerte con los robos, ¿no? Esta mano es mulligan, yo creo. Bueno, no me la puedo quedar. Me voy a quedar porque las altacriptas de segundo turno me descarto un Narfi. Ah, está bien. Y amigo de Rey Mojo, buenas noches. He llegado a mítico jugando con el mazo. No dije cuántas veces jugué con él. A ver, en el chat has puesto algo. Ah, no, haces una metáfora de lo de este mazo, ¿no? No, claro. Aunque yo, mira, a ver, sinceramente, con las partidas que estoy jugando, sería imposible llegar a mítico. Porque a mí, ahora mismo esta noche, tenemos un win rate por debajo del 50% esta noche con este mazo, ¿eh? No hemos conseguido alcanzar el 50% de win rate. Yobis Will, es que no me funciona el Sandalar S. El Manalink 3.0 en mi ordenador no funciona. En Windows 10 a mí nunca más funciona el Manalink 3.0. Lo estuve intentando, seguí el tutorial, seguí las instrucciones, y no conseguí que funcionase. Así que no pude jugar el Sandalar del Manalink 3.0. Y Katana24RG, gracias por ese follow, bienvenido. O Katana2Arg, puede ser. Gracias por el follow, bienvenido. Mira, una tierra se va al cementerio. Ay, cómo me gustaría tener una tierra más. La buena noticia es que al menos... A ver, creo que es un mazo de... No, ¿mazo de Umori? Iba a decir mazo de combo de... Solamente me había fijado en las tierras sin la gansa y pensé que era un mazo de combo de Neoforma, ¿vale? Pensé que era el mazo de combo de Neoforma. No, pero cuando he visto el Umori está claro que no es un mazo de Neoforma. No sé qué es exactamente. José Trejos dice, ¿algún consejo para alguien que va empezando en Arena? Buah. Es un juego tan grande, tan complejo y tan profundo que la cantidad de consejos es casi infinita. Quizás tendría que haber robado en mi fase principal por si se veía la tierra para poder jugarla. Portavoz de Banifar. Me sorprende, no me lo esperaba. ¿Cómo era? Sacrifica otra criatura. Vale. Seguimos sin robar la tierra, ¿eh?
Voy a girar tres zombies para grabar carta. Ahí está la tierra, sí señor. Vamos a ver qué le podemos quitar de la mano. ¡Wala! Buah, no sé lo que hacen ninguna de las cartas. Azul, blanco, verde. ¿Esto qué hace? Del cementerio al juego. En el cementerio no tiene nada. Vale, entonces esto no hace nada. Vale, ¿este qué hace? Añade mana rojo por cada criatura en su grupo. Mata gigantes, mata gigantes. Esto reduce costes de habilidades. O sea, es decir, que puede activar la gansa más fácilmente. Le voy a quitar la limbala. Da un poquillo igual, creo. Y lo que no sé es si descartarme carta con las altacriptas y poner otro zombie. O hacer otro confiscar pensamiento. Voy a ser eficiente con el maná. Me voy a descartar de otro Narfi, por ejemplo. Aunque bueno, ya no puedo descartar los necrófagos. No hacen nada en mano. Y con un Narfi en el cementerio es suficiente. Vale, se busca vigilante de pasillos, con lo cual endereza la portavoz principal de Vanifar. Y con esto puede sacar una criatura de coste 3. Jovis Will, pues explícame cómo lo instalas. A mí no me funciona. Ah, con esto recupera el vigilante de pasillos. Vale, con lo cual endereza de nuevo la portavoz. Y se busca ya algo de coste 4. Vale, este mazo no lo había visto nunca. O sea, bueno, a ver, sí que he visto mazos con portavoz principal de Vanifar, pero no había visto la interacción con el Arengador Renegado de Kaladesh, porque es relativamente nuevo. Vale, afortunadamente tiene uno en mano, así que solo le queda uno más en el mazo. Qué asco me está dando el mazo del rival, ¿eh? Ya le salió el combo, sí, dice Ed. Vale, a ver ahora a continuación qué es lo que hace. La verdad es que no está mal poner cuatro criaturas de gratis en el mismo turno, con solamente tener una gansa. O sea, está bien, ¿no? Está bien. Y todavía tiene tres de mana enderezados para jugar cosas de la mano. Black Angel dice que histórico está roto. Yo creo que no. Que me ha jugado esto de coste... Bueno, lo juego en el... Es que no hemos hecho nada. Es que no hemos interactuado con él. Nos hemos quedado atascados en dos tierras. Le hemos dado la oportunidad de hacer todo esto. Si hubiésemos tirado el confiscar pensamientos un turno antes, lo hubiésemos podido jugar. Le habríamos quitado la portavoz y no habría hecho nada en toda la partida. ¿Sabes? O sea, es decir, que histórico no está roto. La verdad es que el formato está bastante... ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay cuatro? Y tiene otro en mano, quiero decir. ¿Por qué tiene cinco? ¿Cuál de ellos es una ficha o una copia? ¡Ah! Vale, vale, vale. Que es una imitadora del lago espejo. Madre mía, qué pesado. Creo que hemos perdido. Bueno, y si no hemos perdido, me da igual. Vale, vale, claro. Con las imitadoras puede buscar más. Y luego lo último, con el muro que da prisa, que es coste 3, ataca con todos. ¿Te ha gustado esta partida? Sí, ¿por qué no? Ha estado bien. La Mono Blue Tempo es la mejor baraja de histórico y de las mejores barajas de histórico. Es un mazo para llegar a mítico seguro súper fácil, además. O sea, cuando me rayo y tal, digo, venga, me voy a subir a mítico con la Mono Blue Tempo y a correr y fuera. Me quito problemas, me quito estrés de tener que andar jugando con mazos ahí random. Pues una pena, el mazo de zombies, qué decepción. No funciona nada. Es bastante malo. Pensé que iba a ser bueno, pero no, realmente absolutamente decepcionante. O sea, es decir, ¿sabes lo que pasa? Lo típico, que te pones a jugar, juegas las 5 primeras partidas, ganas las 5 primeras partidas y dices, ¡buah, este mazo es buenísimo! Y luego juegas otras 20 más y no ganas ninguna. Y es lo que me está pasando. Me está pasando eso de que parece muy bueno al principio y luego no. Y luego no es tan bueno. Vale, a ver, el rival ha hecho un mulligan y salimos nosotros. A ver si nos deja comenzar. Bueno, Messer, lo siento. Hasta mañana. Descansa. Satinipo, menos mal que lo has dicho. ¿El qué? Ah, dice que estaba a punto de hacérmelo. Que menos mal que lo he dicho. A ver, no hace falta que lo diga yo. Yo creo que se está viendo, ¿no? Que el mazo ganar-ganar no gana tanto. No gana nada, de hecho.
Veamos con la tritonina del cenagal. Tierra azul roja puede ser mazo de combo de neoforma. O sea que estaría genial robarnos un confiscar pensamientos. Gracias a ti, Conan Rey, perdón, por estar ahí. Y buenas noches también. Alex Tamo, buenas noches, bienvenido. Epicus dice, jajaja, ya me siento mejor. Viendo que otros pierden, aprende uno a manejar la frustración. Es que a veces se pierde. Es que en este juego, la media es perder el 50% de las veces. La media es perder la mitad de las partidas. Esa es la media. Entonces hay que saber aceptarlo. Creo que ya hemos perdido. Vale, es el mazo de combo de Neoforma. No tenemos... Tiene que haber jugado a la tierra, además. Ya digo que seguramente... Tendría que haber jugado a esta tierra, ¿eh? Ahí me he equivocado, pero bueno. Haremos doble hechizo si es que hay siguiente turno, que yo creo que ya no va a haber siguiente turno. Vale, Jovis Will, lo voy a volver a mirar. Me lo volveré a descargar porque lo borré lógicamente. Si es que ese archivo está en torrent, está en todas partes. Si lo he descargado 100 veces, nunca he conseguido que funcione. ¿Este robo puede ser bueno? Voy a volver a descargarlo, que lo borré. Y voy a hacer lo que has dicho. Dices simplemente... Doble clic en sandalar.exe y ya está. Y no hay que instalar ni hacer nada, simplemente juegas y ya está. Cuatro y tres, siete. Y dos, nueve. O sea, es decir, el siguiente turno representamos daño letal. Quizás podríamos haber jugado al necrófago. Para tener más daño, ¿no? Para pegar de tres más en lugar de... 4, de hecho. Bueno, ahora veremos qué ocurre. Pues a mí el Sandalar ese del Manalink 3.0 nunca me ha funcionado. Lo he intentado mil veces y nunca... O sea, sí me arranca el Sandalar, pero no con las cartas del Manalink. Y de hecho hay un montón de instrucciones de lo que tienes que hacer para instalar el Manalink en el Sandalar. Buenas, aquí Rules, bienvenido, ¿qué tal? Black Angel dice, ¿cómo veis Standard ahora? Uf, yo ahora lo veo... ¿Cómo vemos estándar ahora? Lo veo bien. Lo veo bien. Hay buenos mazos de control, hay buenos mazos agresivos, hay buena variedad de mazos, yo creo. Está bien. No está roto. Pero, Matthew, ¿por qué me haces esto? Ya no me lo esperaba. Ya estábamos ya en la parte final. ¡Qué sustazo, Matthew! Es increíble que solamente compra los cofres de Streamloops para provocar infartos. Cromo dice que estándar le da asquete. A mí me gusta más histórico, ¿eh? Creo que histórico es un formato que está bastante más sano. Vamos a hacer una pequeña cosa, ¿vale? Voy a jugar tal cual la versión literal del que llegó a Mítico con este mazo, ¿vale? Porque yo la modifiqué a mi estilo y a lo mejor, claro, como no tengo ni idea de jugar o de montar el mazo, pues a lo mejor me lo he cargado. Así que... Se me paró el corazón, dice Giordano. Hey, Angelo Jim, buenas noches, Ángel. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Me alegro mucho de verte por aquí. Vamos a copiar directamente el mazo de quien llegó a Mítico, sin cambios, sin modificaciones y sin nada, ¿vale? Esta es la... ¿Dónde está? Ay, me faltaba una carta, ¿puede ser? ¿Qué carta me puede faltar de este mazo? A lo mejor alguna del banquillo, que no tenga las cuatro copias del banquillo. Ah, mira, me faltan todavía un par de Crippling Fear de estos. Bueno, los quito y ya está. Vale, voy a jugar el mazo tal cual lo juega el jugador que llegó a Mítico con él, ¿vale? A ver si es que yo lo he toqueteado el mazo y me lo he cargado por toquetearlo. Hey, Bernardisco, buenas noches. Y Tukizumaki también, buenas noches. Llegas un poquillo tarde, llevamos ya 2 horas y media de directo, pero bien. Javi dice, lo peor de todo es que a veces asusta más a los viewers que a Domingo. Es cierto que a veces, algunas veces concretas, me he equivocado de mazo, ¿verdad? He jugado el mismo mazo. He jugado el mismo mazo. Bueno, pues para la siguiente. Para la siguiente ya jugamos el otro mazo. Sí, José Trejos, claro, he jugado la Grul Aventuras. De hecho, ayer la estuve jugando, la Grul Aventuras, en estándar. En histórico no se juega Grul Aventuras. En histórico se juega Grul a secas. Sin aventuras. Si tu tío dice, grande Domingo. Pues gracias, Xavier.
Solo tiene dos tierras en mano, ¿eh? Debe quitar el minero. Ah, sí. Le quitaremos el minero. Le voy a hacer descartar otra carta más con la momia, yo creo. Y me voy a descartar el necrófago este. Me quedo la tritonia y el empujón fatal. Porque si da la casualidad de que con la tritonia cae otro creeping chill al cementerio, el necrófago vuelve al juego directamente. Él se ha quitado el jefe de guerra, Trasgo. Vale. Trasgo. Pues mira, este fatal push ahora es malo. Es malo porque no mata ninguna criatura importante. Esto no es relevante, esto no es relevante, esto no es relevante. Así que un poco regular. Venga, por favor. Un creeping chill al cementerio. Sería la gracia. No. Estamos jugando ya... No, estamos jugando mi versión, perdón. La versión ya retocada por mí. Así que después jugamos la versión original sin retoques y sin nada. Pues al final tiene 3, 4 de maná. Se ha buscado un minero, menos mal, porque lo podemos matar. Son buenas noticias. La pena es que seguimos sin tierra. Es increíble. Pero es cierto, seguimos sin tierras. No bloquea. Me imaginaba que no bloquearía. Adiós ese minero. Fijaos que tenemos la momia en mano. Lo bueno es que esta momia le va a quitar la última carta de la mano. Si la última... Y justo, se roba el cacique ahora. Y... Quique P. Valero, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes. Me alegro muchísimo de que comiences la suscripción aquí conmigo. Espero que sean muchos meses más. Y como agradecimiento por la sub, te regalo un cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta. Muchísimas gracias. Dos cartas en mano. Y hay que hacer esto. Esto, espérate, esto no vale. Espérate, esto es para que... Claro, es cierto. Es cierto, es cierto, no he dicho nada. Ya me quito el escalofrío por la columna porque no vamos a llegar a cuatro tierras. Nos hemos quedado atascados en... ¡Oh! Se ha quitado un Muxus. Con la rata esta. El chacal zombie. ¡Wow! Vale, pega 12. Me lo como. Joder, no me lo puedo creer porque tengo mala suerte con las tierras y con todo. ¡Ah, oh, Dios mío! Magic Arena últimamente no quiere que yo gane. Vale, le podemos matar... Espérate, nos quedan dos de vida. No nos sirve. Es increíble, pero es cierto, es así todo el rato. Vamos a jugar la versión original del mazo, como os decía, que es lo que quería hacer y al final me equivoqué. A ver, me he bajado el archivo. Y JaviSR me recuerda que me acaban... JaviSR12 me recuerda que me acaban de pegar una paliza. No ganamos a nadie. No le metemos un gol ni al arco iris. Venga, esta es la versión original del mazo, ¿vale? El karma por modificar el original. Es que a lo mejor también es eso. Aunque ayer jugué un mazo original que también había llegado a mítico, no lo modifiqué y también me pasa lo mismo. Folkbanger, buenas noches, bienvenido. Se vio el Nopor. Creo que no, ¿no? Creo que no se ha visto el Nopor. Vale, ahora estamos jugando la versión que no es la mía, ¿vale? La versión original del mazo tal cual, sin modificaciones, sin nada. Lo he copiado tal cual y lo he puesto. Pues muchas gracias, Kike Pepalero. Me dice, dale, por majete, además. Muchas gracias. Que tampoco tiene mucha modificación, por cierto. Si queréis ver el mazo, exclamación mazo en el chat, y veréis las dos versiones, ¿vale? La versión original, que es la que estoy jugando ahora, y la que estábamos jugando antes, ¿no? No voy a robar cartas, yo creo. Creo que voy a meter un 2-2 en mesa en este turno. Es cierto que nos tenemos que descartar una carta. Pero creo que las altacriptas no lo voy a usar en esta partida. Y creo que vamos a intentar arrasar a base de cementerio con esta combinación de cartas.
Así que me quito las saltacriptas, ya que ya no lo he jugado, ya no lo voy a jugar. Si es una mono red, está guay la mano que tenemos. Parece que a él le está costando elegir una de las 7 cartas que tiene que descartarse. ¿Es otro mazo de goblins? ¿Por qué? ¡Qué asco de vida! Es goblins otra vez. ¡Oh, qué asco! Supongo que bloqueará a la proveedora. A lo mejor ni la bloquea. No, no la bloquea. Mira qué bien. Venga, tírame unos cuantos Creeping Chill ahí al cementerio. ¿No? ¿Qué ha sonado? Ah, vale, sí. Vale, a ver. Me he descargado el Magic, ¿vale? El juego de Magic de Sandalar que me decías. Clico aquí y aquí hay un montón de cosas. Me dices que se le da al Sandalar.exe. Ya está. Sandalar.exe. Bueno, espérate, ahora cuando acabe la partida le doy, ¿vale? Tierra de turno. Y le puso Tuxi. Dice Muxus, 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 Muxus. Se viene el Muxus. Mira, esto ya son 3 treses y 2 doses. Creo que necesitamos, sin ninguna duda, que salga en el cementerio algo bueno ahora. No, no ha habido suerte con ello. Vamos a jugar el necrófago. Necesitaba el Narfi para que todos los bichos fuesen más grandes y poder atacar al menos. Supongo que ese ataque con la proveedora no me la va a querer bloquear. Así que le hacemos un daño ahí de gratis. El no por camuflado.exe, espero que no. Juanta dice, ¿qué juego es ese? Shandalar, el mejor juego de la historia de Magic. No, no, no ganamos ninguna. Ni con la versión original, ni con la mía, ni con nada. Estoy un poco depre. Es que encima tiene un minero en el top. Buah, tenía un minero en el top. Con el físico en evidente encima lo juega. Vale, aquí sí que hay un Narfi. Que es la carta que voy a dejar en el top. Vale, y entonces el plan es el siguiente. Es que hemos perdido, hagamos lo que hagamos. Es que es imposible ya ganar esto. Venga, atacamos con estas. Veis que es un poco un ataque de tonto, o sea, que no va a ningún lado este ataque. O sea, todos los bloqueos los tiene regalados. Ni siquiera bloquea. Eso me fastidia más todavía. O sea, prefería que bloquease, la verdad. Podríamos quedarnos enderezados para poder bloquear con el refugio anónimo. Es que es no, tenemos 26 vidas, esa es la ventaja. No. Voy a hacer las saltacriptas. Pasamos turno. No nos mata, ¿no? Tiene 6 goblins. Va a poner otros 6 más. Es cierto, ganamos las vidas del necrófago. No me acordaba. Podríamos haber sacrificado el necrófago y haber robado carta. Ah, aquí he cometido un fallo. Podría haber sacrificado el necrófago, haber robado una carta. Y ya tenía esto en mano. Ya sé que no lo quiero en mano, pero ha habido una carta que no he robado. Va, venga, va. Nada, ya, nada. Crenco, bueno, otra vez el maestro chatarrero, todo, madre mía. Vamos a jugar una partida más, ¿vale? Al final llevamos, pues, 5 derrotas más que victorias. No sé cuántas partidas llevaremos, pero a lo mejor llevamos un global, ¿vale? Global, pues un 7-12 o 9-14 o algo por el estilo, más o menos. Vamos a hablar del Sandalar. Si yo hago doble clic aquí en Sandalar... Vamos a ver qué es lo que pasa. Que decía yo, Bisbul, que sí funciona. Intenta lo del Sandalar. Quiero ver si te funciona para irme alegre a la cama. Aquí está el Sandalar. Pero este Sandalar no tiene las cartas que tú dices. No tiene el Mana Link. Este es el Sandalar básico.
Este es el Sandrar básico sin nada. No tiene las cartas que dices. Este es el Sandrar, el mejor juego de Magic de la historia. Oh, ha craseado. Ha craseado y me ha dejado la pantalla rota. La veis allí arriba a la izquierda, ¿no? En pequeño y rota. Anda, que vaya. Vaya genialidad, de hecho, al final. Ha craseado. Pero ya te digo que eso no es. ¿En qué pantalla estoy? Estoy en la pantalla 2. Ponme una resolución normal, por favor. A ver. Vale, creo que lo hemos arreglado. Perfecto. Aunque se ha quedado esto con resolución extraña también, ¿eh? Vale, ya está. Ya ha vuelto. Bueno, funcionar funciona, Jovis Will, pero es que ese no es el que tú dices. Nada, solamente se ha estropeado la resolución porque es un juego de Windows 95, ¿no? Sandrar con troyanos, no, no. Es que al ser un juego de Windows 95... Vale, vamos a jugar una partida más con el mazo original, pero... Dos Creeping Chill de mano. Es como un mulligan a 5 esta mano. Así que voy a hacer mulligan a 6... Y nos salió con una tierra, nada más. Quizás la mano inicial del mulligan a 5 no era tan mala después de ver esto. Dice Bernard Disco que meta alguna ira contra tanto Muxus y eso, ¿no? Ahora hay 30 spy rusos viendo mi cámara. Venga, mulligan a 5. Venga, va, esta sí nos la podemos quedar. Lo malo es que es malísima esta mano, pero... O sea, malísima, es decir, con mulligan a 5 cualquier mano es mala. Me la voy a quedar. Y... Esto fuera... Y si paso del regisaurio... E intento ganar con los timares y llamar a, muerte, a los muertos, venga, va. Lurus de compañero tiene el rival, ¿eh? Nah, esta partida parece, tiene pinta de que está perdida porque hoy Magic Eren ha decidido que no vamos a ganar muchas partidas. Y está cumpliendo la promesa. Mulligan a 5 es muy difícil, casi imposible, ¿no? Sí, Holy Sticks y al Magic Workstation en su momento jugué mucho. Mucho, mucho, mucho. El buen José Luis, es verdad, nos enfrentamos a José Luis. En mi pueblo José Luis es el panadero. Que ya ha venido José Luis, vea, vamos para allá. Es una Azorius Auras, ¿no? Es una baraja de auras que se nos da bastante mal, ¿no? Como le gana... cuidado que gana volar, ¿eh? Bueno, gana volar y más uno también, ¿vale? Como tiene vínculo vital, es relevante. Alcaide, ¿vale? Supongo que vamos a seguir con esto. O sea, es decir, podríamos activar la tierra y pegar, pero me parece que es más inteligente seguir metiendo carnaza en mesa. A ver hasta dónde podemos llegar con esta historia. Vale, ahora en el siguiente turno volverán del cementerio al juego los necrófagos. El necrófago, mejor dicho. La bailarina, vale, espero que no le ponga ningún aura. Le puse el aura, o sea que es un 3-5, ¿no? 3-5 daña primero. Vale. A ver, que se resuelva primero la de tirar al cementerio de cartas. Me robo otro Narfic. Nos hemos robado otro Narfic, ¿eh? La carta que no podemos jugar. Vale, de una vida de 3. ¿Qué queremos robar de todo esto? Nada, ¿no? Esta partida yo creo que ya no la... Imposible que la ganemos. Vamos a pegar todo lo que podamos. Nos bloqueará con la bailarina al refugio anónimo, claro, lógicamente, porque lo mata. Y lo demás pues pasan 5 de daño. O sea, ataca con la tierra, pues por lo menos para atacar, o sea, para seguir metiendo algo de presión.
está ganando dos vidas extras por turno con la emisaria. Vamos a ver cuántas auras juega ahora, porque a lo mejor juega tres o cuatro auras más y se acabó. Vale, venga, pues sí, pues ya ganas tú. Ya es un 10-10, vuela, vínculo vital. Vale, pues nada, partida. Pues nada. Vamos a dejar el mazo, vamos a volver a estándar. Vamos a coger la White Winnie, vamos a jugar un poquillo con ella. De hecho, la que decíais, vamos a jugar la White Winnie con el Alvar, a ver qué tal va. Voy a ver si hay alguna versión, vale. Voy a ver si hay alguna versión que pueda copiar de estándar de la White Winnie que decís con Alvar. A ver, que ayer decís que todos que las llevaban. Mira, esta por ejemplo. Esta misma nos vale. La importamos aquí. ¿Me faltará alguna carta? Es una Alvar esta, ¿vale? Me falta. Ah, mira. Me falta. Tengo un comodín raro. Solamente ya. Me falta una Raidane y me falta un Alvar. Pues no tengo para las dos. Lo que voy a hacer es quitar un Alvar y quitar una Raidane y ya está. Llevamos una de base, otra de banquillo y del banquillo me falta toda la Raidane, vale, me faltan Raidanes. Así que el mazo tiene ahora mismo dos huecos. Me imagino que lleva las cuatro mazas, efectivamente. Las mazas de las aerorruinas, pongo el juego en español. Y habría que completar con algo más. Lleva ojos de loca. Ofensiva de Kavira. Un Lurrus. Bueno, podríamos hacer una Raidane más. La vamos a crear. Y dos Alvar me parece suficiente. Le ponemos unas funditas bonitas. Las de los dioses. Ahí está, la de Elliot. Y ya tenemos el mazo. Alvar Winnie. Ahí estamos. Venga, vamos a probarlo esto en estándar. Que tenéis mucho amor por Alvar. Estándar clasificatorio. ¿Dónde está? A lo mejor no me deja jugarla porque tenía 14 cartas en el banquillo en lugar de 15. No aparece. Debe ser porque le falta una carta del banquillo. Efectivamente. Ay, porque nos falta una carta de base. Vale, cuidado, nos falta una carta de base. Un segundo Lurrus. Si lleva uno puede llevar dos. Venga, ya está, arreglado. La carta de banquillo extra la meto también y ya está. Vale. Por si acaso. Estándar clasificatorio. Alvar Winnie. Vamos a por ello, a ver qué tal. Pregunta Black Angel que cuál de las dos es mejor. Si la mono white agro o la mono red snow. Deben de estar más o menos a un nivel muy parecido. La que más te guste o la que... Depende del metajuego. Creo que la mono blanca gana la mono red. O sea que si hay muchas mono red... Es más recomendable la mono blanca y si hay muchas, ¿sabes? O sea, la mono blanca gana a la mono red, pero están muy parecidas, muy similares. Los dos Alvar de mano y una maza, ¿eh? Me la voy a quedar. La mano no es buena, pero... Pero bueno, tenemos un bicho, con que robemos un bicho más, tenemos también las tierras. Voy a jugarlo el bicho. Vamos a meter esto como equipo. Y luego más adelante como criatura. ¿Sabéis? Ese es mi plan. O sea, no es un plan muy convincente, pero es el que tenemos. Es una... Sí, qué raro, es una Grull, no ha jugado nada. Nah. Salvador altruista este turno. Siguiente turno hacemos mazo de las aerorunas. Y luego ya el siguiente turno, pues Alvar directamente. ¿Qué? ¡Oh! Es la petatierras. Es mi petatierras. Ese mazo el que está jugando nuestro rival lo inventé yo. Todos lo sabéis. Todos sabéis que ese mazo lo inventé yo. O sea que es muy posible que nos tire un petatierras ahora y que el Alvar no lo lleguemos a jugar nunca. Hay una cosa que se me ha olvidado, que es jugar el refugio anónimo. Pero digo, nos va a tirar un petatierras, seguro nos va a romper una de las llanuras. A ver, Jovis Will dice, me faltan tres wildcards para completar la mono white de ganar vidas. ¿Qué tres cartas quitarías?
Pues depende del listado exacto que tengas. Es que tengo que verlo, no, no sé ahora mismo. Es complicado de decir. Venga, pues vamos a hacer el... Ah, lleva también negro, cuidado. Esto tiene que dañar dos veces ahora. Joder, tendría que mirar el mazo Jovis Will. ¿Qué cartas quitaría? Yo qué sé, depende de mil factores. Pff. Y claro, las Alcides las tienes, por ejemplo, porque son infrecuentes. O sea, tengo que pensar en cartas que sean raras. ¡Oh! Artimaña de Tibalt a Alvar. Ah, es un mazo de Artimaña de Tibalt de estándar. Se contrarresta su propia artimaña y le sale un ultimátum. Vale, esto no nos lo esperábamos, No nos esperábamos esto a velocidad instantánea en su turno. O sea, en nuestro turno, perdón, pagando 4. El Alvar va a entrar, ¿vale? O sea, esto va a pegar de 6, volando, ¿no? Lo dejamos a 9. Así que el siguiente turno seríamos letales, casi haga lo que haga. Vale, le vamos a quitar esto. Y le dejamos el Valky. Juega... Ah, que puede jugar la parte del Tibalt. Esta parte, claro, porque no tiene nada que ver con los costes. Y juega, o sea, juega las dos partes, las dos reversos, ¿no? La parte de encantamiento del puente prismático, que no sé ni lo que hace. Y el Tibalt, que la buena noticia... la buena noticia es que no lo puede activar en el mismo turno. Y Mart Mota, muchas gracias por esa raid. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos los fines de parte de Marmota. Se agradece un montón. Así que con el mata gigante le matamos eso y con esto le matamos esto. El problema es que con esto, al comienzo del mantenimiento, muestra las primeras cartas de su mazo hasta que muestre una carta de criatura o planeswalker y la pone en juego. A ver qué sale ahí. Un Valky, bien. A ver, el Valky nos fastidia porque nos quita a Alvar. Pero mira, dentro de lo que cabe, no está mal. Buenas, Mabrusol. Buenas, 22DF. Bienvenido. Hazas y Hanzo. Buenas. No te había saludado todavía, ¿verdad? Te acabo de ver. Sí, es la Ésica, la parte de encantamiento. Espérate. ¿Con Valky nos ha quitado el perro en lugar de quitarnos esto? Claro, es al comienzo de cada combate. Se lo podría haber equipado, pero da igual, es un 4-4, o sea, no va a atacar. Y además tienen mareo sus bichos, no puede atacar todavía. Vale, o sea, si hago así... Y equipo aquí... Pues no lo matamos, pero por poquitito... ¿Qué rollo es este? ¿Por qué tengo que hacer esto obligatoriamente? El Alvar, el problema es que tienes que elegir si cambias o no cambias equipos, los equipas en un sitio o en otro y en cada fase de ataque. Eso se hace muy pesado. Vale, pega de 10 volando, lo dejamos en 4 y tiene que bloquear a Alvar obligatoriamente porque si no pierde la partida. Ah, Hazas y Hanzo, no me habías leído todavía, dice, pobrecito. Lo siento. Kra19, buenas noches, bienvenido. Vale, nos chumbloquea a Alvar, lo cual nos deja el perrillo vivo. Lo vamos a jugar. Y a ver si saca... Qué asco los mazos de Tibalt. Antes lo hemos visto en histórico, nos ganó de segundo turno. Y ahora lo hemos visto en estándar y no nos ha ganado de segundo turno. Pero de cuarto... Ah, le salió el Lugin justo ahora. Pero le mata la tierra. O sea, es decir, tenemos dos refugios anónimos, le matan. Salvo sorpresa, claro. O sea, nos mata toda la mesa si quiere. A ver, si juega un bloqueador, pues no. Pero si no juega un bloqueador... Y la espada de los reinos, solo si la criatura muere, ¿verdad? Sí, siempre que la criatura muera.
X igual a 4, pues sacrifico esto, indestructible por aquí, sacrifico esto otro. La verdad es que estoy sacrificando solamente para que los bichos no sean exiliados, sino que simplemente vayan al cementerio. No vale para nada, pero queda bonito. Dice Tinchor, Tinch, que le acaban de tocar 3 veces seguidas con mazos de trickery, con mazos de Tibal Trickery. He ganado una partida. Bueno, era la primera partida que jugábamos con la White Winnie, ¿no? La mano era lenta, era regulera. Y luego, bueno, el rival llevaba un mazo que, bueno, no le ha salido. Es que ha combado de cuarto turno y ha combado de una forma que no ha sido tan letal, no ha sido tan clara, ¿no? Mira, Hazas y Hanzo justo dice que acaba de abrir un sobre y le ha salido la artimaña de Tibalt. Lo he cerrado directamente, o sea que era un sello, un sobre físico, ¿no? Al final no era mi mazo petatierras, ¿no? Pero claro, cuando he visto la tierra Grul que rompe tierra y que pone un 4-4, digo, ah, pues ya está, es mi mazo petatierras. Me ha decepcionado porque me había hecho ilusión que fuese mi mazo. Sí, Juanta, el ranked es el mismo, ya estés jugando estándar o histórico, suma para el mismo ranking. ¿Por qué lo han hecho así? Para simplificarlo y para no disgregar mucho a los jugadores, que no haya tantos rankings, que no estén tan separados. Oh, Narcomibas, Javi SR dice que acaba de ver una versión del mazo de zombies con Narcomibas, pero ¿era buena o mala? ¿Te ha ganado o has ganado tú? Me interesa saberlo, porque el mazo de zombies yo tenía muchísima ilusión con él y luego ha sido un poco decepcionante, la verdad. O sea, ya os digo, me pasó la típica de te juegas 3 partidas, ganas todas y crees que el mazo es bueno y luego resulta que no. Ya nos ha hundido con esto. No voy a atacar, me quedo enderezado. Luego con una maza, o sea, es mejor tener el bicho en mesa que no tenerlo, ¿vale? Es posible que el 1-1 bloquee. Dices, no, porque luego no puedo atacar con la bestia. Ya, pero le da igual, porque seguro que tiene muchos más 1-1, ¿vale? Entonces, la bestia enamoradiza va a seguir atacando. Mira, ahí viene el posadero. O sea, que va a robar carta extra con la bestia enamoradiza. Bueno, va a robar 2 cartas extras. Y ahora que lo pienso, sí que tendría que haber atacado antes. Porque teníamos el Lurrus en mano. Vale, la única buena noticia es que tenemos mata gigantes para matar a su bestia enamoradiza 5-5 el siguiente turno y podemos seguir atacando. Lo malo son las 2 cartas. ¡Wow! No me esperaba que nos fuese a matar el Lurrus. La verdad es que hasta me parece. Nos viene bien. Nos viene bien porque ahora el siguiente turno con 3 tierras podemos hacer perro más Álvar, más el equipo, vamos. No creo que vaya a bloquear, ¿ves? Ni siquiera se lo plantea, simplemente ataca y ya está. Uff. Sabéis que la maza es un reloj rapidísimo contra él. Maza para adelante. Son 3 ataques. 3 ataques porque con el... ¿Cómo se llama esta carta? Espada de los Reinos, le matamos antes. Yo creo que habría sido mejor jugar la bestia enamoradiza y haber robado 2 cartas extras. ¡Wala! Yo creo que está... Bueno, no sé, en este caso sí que es buena idea, porque si no le íbamos a matar muy rápidamente. Pues necesitamos otra maza. Puestos a pedir, ¿no? Vale. Podemos matarle. Ojo que esto es un 5-1 vigilancia que se hace indestructible. O sea que no tiene el bloqueo fácil tampoco. Ya digo que el problema son las 2 cartas extras que roba. Si robásemos una maza, sería gracioso. Pues
Pues qué pena que lleve marchitarse de base. Es una carta un poco rara para llevar de base. Ritane también ganan un par de ataques. Pero bueno, me pregunto si bloqueará. Puede que bloquee, ¿no? Sí, bloquea. Vale, siguiente turno el mata gigantes va a estar en juego. Le podemos girar algún bicho. Ahí va, se me olvidó descartar. Os juro que se me olvidó descartar la carta. He dado a aceptar y no descarto la carta con el filo consagrado para darle indestructible. ¿En qué estaba yo pensando? He dejado morir el bicho. Ay, Dios mío, qué torpe. Pero bueno, ¿cuántos posaderos lleva el rival en el mazo? Nos ha jugado ya tres. Tampoco está tan mal. Nos falta una tierracita, ¿eh? Quizás tendría que haber jugado al perro antes. Por si acaso. Tendría que haber jugado el perro antes de haber jugado la maza. Ha salido bien, pero podría haber salido mal. Vale, el siguiente turno somos letales si ponemos la espada al matagigantes. Y encima lo podemos hacer indestructible, o sea que no nos lo va a poder matar. Con una filoascua, ojo, que tiene pasaje de leyenda, puede hacer crecer esto. Pues el turno anterior, para salvar el filo consagrado, me habría descartado el salvador altruista. Es la maza la que gana. 2 más 2, volar y dañar primero, esta maza es la que gana las partidas. No la rompió antes, hemos tenido la suerte de robar una segunda y es la que va a ganar la partida. Ojo, que ahora pone un 3-3 alcance. Pero esto da vigilancia, ¿verdad? O sea que podemos atacar con el matagigantes y luego girarle el 3-3 para que no pueda bloquear. Así que la partida está ganada igualmente. Bueno, Mark Oriak, gracias por haber estado. Buenas noches. Hay muchos equipos en estándar. La verdad es que hay unos cuantos. Y al menos ya no hay solo uno como había antes. Antes había Filoascua y punto, ¿no? Ahora hay otros equipos que también son buenos. A ver, con respecto a la pregunta de Adimir, que quería saberlo. A ver, yo jugaba Gruul y se quedó atascado. Pero se desamplía con solo tres tierras. Bueno, si el mazo es bueno ya lo acabaremos viendo. Así que no hay prisa. Le giramos al bicho que tiene alcance y le metemos de 5 volando. Ya está, o sea, tiene vigilancia. Pues ataco y después de atacar te giro el bicho antes de que pueda bloquear y victoria. Joder, al final me habéis convencido. Alvar es bueno, ¿eh? Yo llevo aquí una semana diciendo que Alvar no es bueno, qué tal, qué cual. Uf, pero sí que es bueno. Y ojo, no para llevar dos copias. Hay que llevar las tres copias, sí. Sí, ya he recogido el bustillo, tenéis toda la razón. Llevo toda la semana diciendo que no, pero porque no había visto las posibilidades que tenía. Y tanto como criatura, dando dañar dos veces a las otras. Es que es cuando te sale la maza. O sea, es decir, incluso los cuatro Álvar, ¿eh? Porque juegas la espada y el Álvar. Yo creo que los cuatro Álvar va a haber que llevarlos de base. Rectificar de sabios, dice Drauma y Lance. Yo, a ver, creo que es una de mis virtudes. Soy siempre dudo sobre lo que es lo bueno o lo malo. Y aunque haya elegido una opción, sigo pensando, bueno, podría ser la mala, nunca se sabe, ¿no? Esa filosofía de la bueno, el método científico de dudar, comprobar y probar, ¿no? Y aunque haya una teoría totalmente asentada, seguir poniéndola en duda. Puede que la teoría no sea acertada. Por lo mismo con las Magic. Sí, la verdad que en ese sentido es que no puedes seguir obcecado diciendo que algo está mal cuando realmente ves que está bien. Está bien, Álvaro. Sí, sí, sí. Me ha convencido. La verdad es que después de haberlo probado varias veces, y sobre todo, no el haberlo probado varias veces, sino el haber entendido cómo funciona o con qué cartas crea esas sinergias tan buenas, ¿no? Y yo pensaba, va, pero es que nunca te va a salir la maza y el Álvaro. Sí, sí que salen, claro que salen. Bueno, pues ha sido una noche bastante dura. Hemos empezado en platino, no, en diamante 3.
y hemos acabado en diamante 4, 2 puntos. No ha sido la mejor noche del mundo, ¿vale? Hemos perdido casi todas. Bueno, hemos perdido muchas. Jugando el mazo de zombies, así que ya sabéis, no lo juguéis. Pensaba que iba a ser bueno, pero me ha decepcionado bastante. Creo que se podrá mejorar y retocar y hacerlo mejor, pero al menos lo he probado y ya sé qué mazo no voy a jugar en el torneo del jueves que tenemos de histórico. Así que nada, os dejo con Volk. Raid a Volk. Quedaos aquí porque hay mucho más Magic Arena que ver en el canal de Volk. Muchas gracias a todos y hasta luego.